Saludos, señoras, señores. Gracias por acompañarnos. Aquí estamos, cumpliendo nuestro particular voto, nuestro compromiso con ustedes. Son las 10, casi menos 20 de la noche, y ya reiniciamos nuestra comunicación en directo en el corazón de la Isla del Hierro, exactamente en la villa de Valverde. Una villa hoy, Mariana, porque está a punto de recibir, en cuestión de, me imagino que aproximadamente unos 45 o 60 minutos, la llegada ya de su Virgen, de la patrona, de Nuestra Señora de los Reyes, que ha recorrido desde las 5 de la madrugada los caminos que la llevan hasta este momento y hasta este lugar. Con nosotros nuestro equipo al completo, el personal técnico humano y por supuesto que la maestría de nuestra compañera María Domènech, a la que volvemos a saludar. Buenas noches, María. ¿Qué tal? Buenas y frías noches, Alexis, aunque estoy segura que según se está llenando esta plaza de la Iglesia Matriz de la Concepción, iremos entrando en calor a la espera de que llegue la Virgen hasta este lugar, hasta este, al interior del templo de la Iglesia de la Concepción, de esta Iglesia Matriz que albergará la imagen de la Virgen en los próximos días. Mucha emoción la que se espera en las próximas horas con la llegada de la Virgen y de los bailarines y del pueblo. En breve lo veremos, pero enseguida, ahora lo que toca también es saludar a nuestro compañero José Marrero. José, buenas noches. Hola, María, pues ya contentos porque hace mucho más fresquito y con ganas ya de volver a escuchar los pitos, las chácaras y esos tambores que van a resonar ahí dentro, se van a escuchar en toda la Isla del Hierro. Por cierto, acaban de salir ya los santos hacia el cementerio a esperar a la Virgen, que no sé yo a qué hora llegará, puede ser a las 10:30, 11. Alexis, ¿tú qué crees? Yo creo que estás en lo cierto. Entre las 10:30 y las 11 seguramente sea la hora en la que podamos ver de cerca y además recibir como se merece, ya verán ustedes, entre vivas vítores y siempre acompañada por el sonido de los músicos, de los tocadores y de los bailarines. Volvemos a repetir la misma suerte que teníamos esta tarde. Nos sigue acompañando con nosotros, la hemos secuestrado literalmente, Aranza Gutiérrez, historiadora, licenciada en Historia del Arte, herreña y también partícipe de esta fiesta. Gracias por acompañarnos nuevamente, Aranza. Muchas gracias. Estamos en una noche fría. Espero que el calor humano compense un poco esta frialdad. Sí, yo creo que dentro de unos momentos, cuando ya se venga acercando pues la imagen de Nuestra Señora de los Reyes a esta villa, pues vamos a sentir verdadero calor. Y no, vamos a echar de menos este fresquito. Seguro que sí. Y nos vamos a emocionar al ritmo de los tambores, de las chácaras, de los pitos y también del sudor impregnado, polvo de los bailadores que van, de los bailarines en este caso, que van a acompañar a la Virgen en su entrada al Templo de la Concepción. También vamos a tener la suerte de ofrecerles imágenes de una raya que nos quedó descolgada en nuestro resumen de las 7 y pocos minutos de la tarde. Me refiero a Cuatro Esquinas, ya saben, cuando San Andrés entrega al pueblo del norte, del Canal Norte, y a partir de ahí pues ya se acerca hasta Tejehuete, a quien sí que pudimos saludar en directo a través de María Domènech, con quien queremos volver a hablar para que nos presente, estoy seguro, protagonistas. Adelante, compañera. Claro que sí, Alexis, protagonistas como Gara Guerra. A lo mejor la conoces, porque además ella es cantante de música tradicional. Gara, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con ustedes, compartiendo un rato en un día tan emotivo como es el Día de la Bajada de la Virgen de los Reyes. Y además hoy ejerciendo de tía, orgullosa tía, porque tienes 3 sobrinas maravillosas, que además me comentabas, Gara, que quieres ya que se inicien en esta tradición a favor y, cómo no, en honor de la Virgen de los Reyes. Sí, desde luego es importante inculcar, sobre todo los niños, este tipo de tradiciones para que no se pierdan, poco a poco inculcarles la cultura tradicional canaria, que como pueden ver es maravillosa y hay que incluso exportarla no solo a todas las islas, que por supuesto lo hacemos, sino al mundo, porque es una fiesta patronal preciosa. Eres Gara, te conocemos como Gara Guerra, pero tu nombre de verdad, el que pone en tu DNI, sí. ¿Cuál es, Gara? Gara de los Reyes. Gara de los Reyes. Cuéntale a las personas que nos oyen y que nos ven, ¿dónde fuiste bautizada? Fui bautizada en la Dehesa, en la ermita de la Virgen de los Reyes, aquí en El Hierro. Y claro, para mí y para mi familia siempre ha sido muy especial, porque mi familia materna es procedente de esta isla. Entonces, claro, vivimos esta fiesta siempre que podemos, con muchísimo orgullo y muchísimo cariño y amor. Oye, las niñas saben tocar las chácaras y también saben bailar. A ver qué bien bailan estas niñas que tenemos por aquí. A ver cómo bailan, que están guapísimas, vestidas, como no, de bailarinas. Adelante. El
baile, una de las tradiciones inculcadas desde pequeño. Desde pequeño o de pequeña en este caso. Estábamos hablando, saludando a Gara, que fue bautizada en la dehesa. Eso debe marcar para toda la vida, ¿no? Sí, porque hay muy pocas oportunidades y muy poca gente que haya tenido pues esa suerte de haber recibido algún sacramento en la dehesa, en el santuario de Nuestra Señora de los Reyes. Otro santuario es este magnífico ejemplar de iglesia, matriz en este caso, la primera que fuera construida en la Isla del Hierro, y que tiene una historia que contar y que esconde, tampoco es que sea un secreto, pero este campanario tiene algún detalle que me gustaría que nos destacaras, ¿no? Sí, el campanario es una construcción que se hace posterior a lo que es la iglesia, la arquitectura total de todo el inmueble, porque el inmueble data del siglo XVIII y el campanario es de mediados del siglo XIX. Y es un campanario que se hace porque anteriormente había estado en un lateral y se coloca en el centro para que actúe de contrafuerte, porque la fachada se estaba yendo hacia adelante, entonces se tuvo que adoptar una solución, y la solución fue ponerlo en el centro, en la zona central, para que actuara de contrafuerte. Pero es que lo curioso es que el único documento gráfico de cómo estaba anteriormente el campanario se encuentra en una mesa de altar pintada por un artista herreño de la época, llamado Marcos Padrón Machín. Que tiene una herencia muy importante en esos apellidos, una historia que si tenemos tiempo tal vez podemos contarla. Estamos viendo imágenes en directo, son las 10 casi menos cuarto de la noche, y estamos expectantes, deseosos de que llegue la Virgen, mientras tenemos la posibilidad de conocer a personas especiales. Ya verán ustedes a quién nos presenta José Marrero. Adelante, compañero. Fíjate, Alexis, te voy a enseñar esta camiseta, qué bonita. Fíjate lo que tenemos por detrás. No sé si alcanzas a verlo. Bajada 2013, y aquí tenemos a un redactor de Televisión Canaria y a un operador de cámara. ¿Quién pudo hacer esto? Pues no lo sé, dímelo tú. Chicas, dense la vuelta, por favor. Son las compañeras de informativo. Aquí tenemos a Sara Pérez, operadora de cámara, ¿no? Sí, sí. Natalia Fraga, redactora, y María Fernández. ¿Cómo estás, María? Pues muy bien, ya expectantes, esperando a que llegue ya nuestra patrona. Oye, ¿no es tu primera bajada? No. Pero Natalia, la tuya sí. La primera trabajando. ¿Y qué bueno, tal? Caminando y de todo. ¿Y viviéndola también? Y viviéndola. ¿Y qué me dices de la bajada? ¿Qué es lo que has sentido? Uno de los momentos más espectaculares para mí que cubrí la primera parte, la dehesa, la loa. Fue un momento de la niña, que este año fue la niña como novedad, una niña de 16 años. Y para mí fue un momento espectacular. ¿Y Sara, tú qué me cuentas? Bueno, yo estuve en la raya de la Cruz del Niño y bueno, el intercambio entre el pueblo de Isora y San Andrés también muy emocionante. Ustedes no han parado de trabajar. ¿Tú llevas despierta, María, desde las 2? Desde las 2 y cuarto, pues el despertador. ¿Y están aquí no por trabajo ya, sino porque van a entrar en la iglesia? Sí, ya hemos acabado nuestro turno, pero no podíamos faltar a este momento. ¿Podemos decir eso de por ver a la Madre Amada no siento la caminada ni la madrugada también? ¿Tampoco? Eso, que llevo desde las 12. Bueno, no sé si forman parte ustedes, María, por ejemplo, tenemos una compañera que se llama Maribel, que está tocando el pito con San Andrés. Sí, tenemos una compañera que se llama Maribel, otro Marcelo que también toca el tambor, tenemos varios, Aurora, que también era una compañera nuestra que también toca el pito, así que tenemos muchos profesionales que son tocadores. Además. Llevan la bajada en la sangre, en la camiseta, en la camisa y en todos lados, Alexis, como ves, muchas gracias. Gracias también a ti, José, por supuesto, y estupendo trabajo. Por ver a la Madre Amada no siento la caminada ni la madrugada. Precisamente de madrugada tenía lugar la primera loa que recibía la Virgen en esta bajada. Y fue una loa emotiva y emocionante. Hemos estado diciendo durante el día que se trataba de Tamay, pero gracias a nuestra invitada podemos considerar subsanado un error. Creo que estamos hablando de Viviana Quintero, exactamente, la niña que tiene, o la joven que tiene el protagonismo, y que tiene una tradición interesantísima en su sangre, me refiero. Es la nieta del gran Eloy Quintero y de la gran Alcira Padrón. Esto es un dato que no tiene absolutamente ningún desperdicio. Sí. Todo lo contrario. Hija de un gran artesano de esta isla, que además trabajó diferentes disciplinas y que desafortunadamente hoy no está entre nosotros, pero sí su mujer, Alcira Padrón, Alcira, que es una gran tejedora, de las pocas que quedan, porque es un oficio que cada vez va en retroceso, ¿no? ¿no?
y que hoy pudimos escucharla en una de esas loas en directo en la Cruz de los Reyes. Pero ahora nos ocupamos de su nieta. Hablamos de Viviana Quintero. Esto pasaba a las 6 de la mañana en la Cruz del Regidor o de los Regidores. Vamos a verlo. Mira, madre, cómo brilla la estrella de la mañana para alumbrar los caminos el día de tu bajada. Caminos que has recorrido a través de nuestra historia, a hombros de peregrinos, caminos llenos de gloria. Con el son de los tambores que nos estremece el alma, bailarines y tocadores, con los pitos y las chácaras. Es música celestial que vuela por las montañas, anunciando jubilosa, ya viene la madre amada. Como una paloma blanca que vuela por las montañas, va extendiendo sus alas con la brisa perfumada, con el pueblo de Sabinosa, el primero de la mañana, empieza cumpliendo el voto de leyes antepasadas. Cada pueblo y su patrón te reciben en su raya. No te hagas esperar, que comience tu bajada. Esta es la loa, efectivamente, de Tamay, como hemos dicho durante el día. La de Viviana Quintero se produjo en la Cruz de los Reyes y tal vez tengamos oportunidad de rescatarla durante esta transmisión, que se vuelve a convertir en friolera. Son las 10 menos 10 de la noche y la cosa parece que promete. Bueno, conforme se vaya acercando la Virgen, ya vamos a notar el calorcito humano y el calor que da nuestra madre amada, ¿no? ¿Qué sensación tienes en cuanto a la cantidad de personas que nos rodean en este instante? ¿Hay más, hay menos? ¿Qué sensación te causa? Siempre... Es que la gente normalmente suele ir acompañando a la Virgen y la espera en la zona del cementerio junto con los santos. Por cierto, que antes que ya han veíamos subido, ya están, cuando han subido. Salían San Juan, San Telmo y San Lorenzo de Echedo al encuentro. Con la Virgen vendrá acompañada seguramente muchísimos más peregrinos, pero qué duda cabe que ya aquí se va a estar notando cómo la gente se va acercando para coger sitio. Eso te iba a decir, para reservarse. Para sentir esa llegada que merece la pena. Incluso fíjense cómo ya el interior de la iglesia ya se adivina, ya pues lleno de gente. Quedan muy pocos huecos, aunque habrá un gran hueco para recibir precisamente a la Virgen y a los bailadores que van a entrar acompañándola y tocando los tambores. Uno de los momentos más emotivos de esta bajada. Vamos a intentar ofrecerles unos planos del interior de la iglesia para que vean el ambiente que se respira en este momento, mientras estamos viendo cómo no hay prácticamente ya espacio para nadie, salvo ese pasillo central por el que veremos bailar a los bailadores, en este caso, y por supuesto que a la Virgen. Vamos con María Doménez a acercarnos hasta lo más que podamos, hasta el pulso de nuestra gente. Está saludándonos. Gracias, María. Preséntanos a alguien. Trasládanos tus inquietudes. Pues sí, te presento a Ula y seguro que también conoces a un compañero periodista que se llama Ramón Alemán. Comienzo por ella, por Ula. Ula, ¿usted prefiere ver este momento de la llegada de la Virgen desde aquí o desde dentro de la iglesia? Desde dentro de la iglesia, porque es donde suenan los tambores con fuerza que te llega así al corazón y te hace vibrar. ¿Cuántas horas llevas esperando para poder vivir este momento? Porque cada vez hay más gente aquí. No, yo me levanté desde las 6 y fui a la Cruz de los Reyes, luego al pito de Malpaso, el pito más alto de... Luego la Cruz de los Reyes otra vez con el almuerzo familiar y después hemos ido a algunas rayas, al Cepón, a la Mareta, que es súper bonita, a las Cuatro Esquinas, y ahora aquí vamos a esperar a que llegue la Virgen. Ramón Alemán, ¿cuántos años sin venir a la bajada? Demasiados, porque la última vez que vine fue en el año 81 y debería venir más porque yo soy de familia herreña. Bueno, ella es mi tía, que es herreña, y mi madre es herreña también. Pero bueno, hacía ya muchos años que no venía y ya tocaba. Porque Ramón, la bajada también siempre es un buen motivo para reunirse con la familia, ¿no? Claro, claro, de eso se trata. En el caso, date cuenta que en el Hierro hay mucha emigración interna, digamos, dentro de Canarias, ¿no? En el caso de mi familia, emigraron a Tenerife y yo creo que nunca se han perdido una bajada. O sea, cada 4 años hay que volver. Siempre hay que volver. Siempre. Ramón, tú eres experto en el lenguaje, tienes un libro, Lavadora de Textos. Me gustaría que nos dijeras a todos en una frase qué supone para ti este día tan especial.
Bueno, para mí, si tuviera que definir o resumir una palabra, sería recuerdo, porque siempre cualquier escena del hierro en general y de la bajada, en concreto los bailarines, etcétera, supone recordar mi infancia directamente, los sonidos, los olores y tal. Y creo que para, en general, para la Isla del Hierro y para lo que es la bajada en sí misma, para cualquiera que no sea herreño, yo creo que se podría definir como una tradición casi inalterada, un poquito alterada, pero yo creo que en 300 años prácticamente no se ha alterado. Pero se ha conservado prácticamente como en los inicios, y eso tiene todo un mérito para el pueblo herreño. Se ha cambiado muy, muy poco, se cambió la fecha, creo, ¿no? Porque, claro, la isla en su momento perdió muchos habitantes, la gente se fue a Tenerife, a Gran Canaria, entonces, para que los propios herreños pudieran disfrutarla, se cambió de mayo a julio, y eso es poco de lo poco que han cambiado, ¿no? Ramón, hablabas de un olor. ¿Con qué olor te quedas de esa parte del camino que has hecho hoy? Pues el olor a tierra, el olor a vino, el olor, incluso el olor a azufre, porque las viñas huelen a azufre, ¿no? Y siempre hay ese, bueno, las plantas de aquí del hierro, que Ula te puede decir mejor que yo cuáles son, pero las calcosas y todo esto, ¿no? Es un olor, no es fácil de describir, la verdad. Hay que estar aquí. Porque son muchas las emociones, como emociones va a vivir Ula cuando vea llegar a la Virgen. ¿Se atreve a decirnos un deseo? Volver en la próxima. Volver en la próxima bajada, toda la familia. Encontrarnos todos otra vez aquí. El reencuentro, con eso nos quedamos, Alexi, el reencuentro de tantas familias hoy aquí, en sí, Valverde, señor. Y en el Hierro. Sí, señor, muchísimas gracias. Es un gran deseo pedirle a la Virgen estar en la próxima bajada. Es un gran deseo, desde luego, muy inteligente, sin duda, ¿no? Bueno, todo herreño siempre pide eso, estar en la próxima bajada. No sé si ellos eran herreños, pero... Sí, son herreños, son herreños. Emigrados, pero de vuelta... Pero también sé que gente que no es del Hierro, esta mañana precisamente habían unos majoreros que decían que era su segunda bajada, que habían venido la bajada pasada y repetían este año, o sea que algo el tiene poder que de tener. Convocatoria va en aumento, desde luego. Pues sí, que estemos aquí en la próxima bajada nosotros y todos los que hoy tenemos la suerte de poder compartirla. Mientras vemos cómo se va llenando cada vez más este gran rincón, si me permiten esa manera de expresarlo, en el que desde primera hora de la tarde hay gente que está buscando un sitio. Precisamente con ellos, con algunos de ellos, está nuestro compañero José Marrero. Adelante, compañero. Fíjate en la escalera, Alexis, muchos llegaron a las 5 de la tarde como Rosa. ¿Es así, Rosa? Sí. Rosa, ¿usted no es del Hierro? ¿Viene desde Tenerife? Sí, desde Tenerife, de Güímar. ¿Y no es su primera bajada? No, hemos venido 8 veces. ¿8 veces? Sí. ¿Y qué tiene la Virgen de los Reyes para que una tinerfeña venga a 8 bajadas? El que viene una vez, repite, porque es muy bonito. ¿La consiguió ver hoy? Sí, desde las 5 de la mañana. ¿Desde las 5 de la mañana estuvo allí? Sí, oímos misa y vimos los danzarines. ¿Y cómo estaba la Virgen? Preciosa. Estaba preciosa, guapísima. Bueno, ¿cuántos vienen ustedes? Porque aquí hay un grupito importante. ¿Pueden levantar la mano para identificarlos a todos? Yo, mi marido y otro que está para allá. Familiares y amigos, ¿no? Sí. Ramón, por ejemplo, ha tenido que buscar gente que le cuide sus cabritas, ¿no? Para poder venir. A mis hijos, mi hija allá, que se quedó cuidándome las cabras. Y un amigo. Y un amigo que me saca la leche para poder venir, si no, no puedo venir. ¿Y por qué tenía usted ganas de venir? Hombre, para ver y saber lo que era esto, porque nunca se oye mucho en la televisión y queríamos saberlo, disfrutarlo en la vida. ¿Usted las bajadas que tiene las ha vivido a través de Televisión Canaria, me decía? Televisión Canaria, sí. Las veces que la he visto ha sido Televisión Canaria, siempre. Bueno, y los veo con una sonrisa desde esta tarde, ¿se lo han pasado bien entonces? ¿Lo han disfrutado? Estupendo. El próximo año estaremos aquí, dentro de 4 años estaremos aquí otra vez si podemos, claro. Estaremos vivos, estaremos aquí. Muchas gracias, ¿eh? Venga, ustedes. Gracias, José. Estupendo trabajo, estupendos testimonios y estupenda gente la que se acerca hasta este, desde luego, estandarte hoy de la fe, del cariño y del esfuerzo. Vamos a recuperar un momento que nos quedó pendiente en nuestro resumen de esta tarde. Vamos a compartir con ustedes las imágenes de la raya de 4 esquinas, que es otra de las rayas también importantes, una de las 7 rayas fundamentales, evidentemente, de las existentes de este camino magnífico de la Virgen en el día de hoy. ¿Qué podemos decir sobre 4 esquinas mientras recuperamos? Mira, ahí tenemos las imágenes, Arancha. Pues la raya de las 4 esquinas es la que le pertenece a la antigua jurisdicción de Barlovento y la zona norte, y ahí podemos ver cómo los bailarines del norte precisamente van a recibir.
O sea que no han tenido ningún problema para recoger y hacer la venia a la Virgen de los Reyes. Entregaba a San Andrés, por cierto. Entregaba a San Andrés. Este detalle fuera. Y ahí vemos también lo que hemos comentado durante esta tarde, el gorro de la zona norte que no hemos tenido la oportunidad de comentar, donde se ve que es de plumas de pardelas, pero este sí se diferencia con el de Sabinosa en que los puntitos de remate central, que los de Sabinosa son todos rojos, en el norte son de colores. Y no tiene el frontal rojo. Eso te iba a decir, que justamente predomina el blanco fundamentalmente. Sí, ¿no? Y tiene prendas igual que... Y estamos viendo al santo, cómo se va a encontrar con la Virgen, ¿no? San Pedro, que además siempre ha tenido un lugar privilegiado junto a la Virgen de los Reyes. De hecho, si nos fijamos hoy en la Cruz de los Reyes, cuando se sienta la Virgen, a su vera está el santo de la raya, que es San Antón, y al lado San Pedro. Motivo además para celebrar este día y este momento. Venia, en el momento en el que van a recibir, ahí lo ven ustedes, estos son los del norte, los de tu pueblo, sí, precisamente. Y encantados siguen bailando y así acompañaron hasta Tejehuete a la Virgen, que por cierto está a punto de entrar en Valverde, bueno, ya está en Valverde, pero está a punto de llegar hasta donde estamos, porque ya estamos oyendo los tambores. No estamos, sé si ustedes... Estamos oyendo el retumbar de los tambores. No nos atrevemos a decir cuánto tiempo pueden tardar, pero ya está cerca, eso sí que lo garantizamos. Mientras disfrutamos, fíjense, hasta de incluso el matiz que incluye la polvareda en este momento. Y aquí vemos otra distinción que, bueno, no es en el gorro, pero sí, por ejemplo, los bailarines de la zona norte no llevan banda. Y sí lo apreciamos en los bailarines de San Andrés. Ni lo llevan sus tocadores tampoco. Cuando dices bandas, ¿te refieres exactamente a...? La banda roja que se anuda en un lateral, que lo podemos apreciar, es justamente fajín, digamos. Fajín. Que se coloca justamente encima del delantal, pues el norte no lo utiliza, ni siquiera los tocadores. El pueblo del norte definitivamente apuesta por el blanco, eso está clarísimo. Sí. Parece que sí. Bueno, vamos a saludar con José Marrero, con nuestro compañero José Marrero, a gente que seguramente esté emocionada porque ya estamos sintiendo, insisto, las vibraciones y el sonido de los tambores que se acercan a la señora de Nuestra Señora de los Reyes. José, adelante, compañero. Pues, compañero, nos hemos encontrado aquí a Ángela, que es la madre de Sandra y Roberto, y nos los hemos encontrado emocionados con lágrimas en los ojos en la puerta. Roberto, ¿por qué? Porque era una promesa, al final ha salido todo bien, mi niña ha nacido bien, mi mujer está bien. ¿Tú le pediste ayuda a la Virgen? A la Virgen. Porque cuando iba a nacer tu hija, me imagino, por lo que me dices, que... Tenía problemas. Tenía miedo de que saliera mal todo. Y gracias a Dios, la Virgen me echó una mano. ¿Y contento? Contento de estar aquí y llegar. Sandra, ¿tú también tienes los ojos como empañados? Sí, no puedo. La alegría de haber llegado. La primera vez que la hago, de que soy herreña, pero la primera vez que llego. ¿Desde dónde salieron? De la dehesa. La dehesa esta mañana y queríamos llegar. ¿Y acaban de llegar ahora mismo? Sí. ¿Ha sido duro? Bastante. La salida de la dehesa, bastante. ¿Lo más emocionante de esa pasada? Las entregas de la Virgen. ¿Y para usted, Ángela, hacerla con sus hijos? Es una emoción tremenda porque es la primera vez que la hago completa y la hago con ellos. Perdón que estoy emocionada. ¿Usted también pedía por su nieta, me imagino? Sí, sí, la verdad es que sí. Estamos súper contentos y nos costó llegar. Porque cuando uno pide ayuda, me imagino que lo hace desde un estado ya de desesperación. Devoción, con mucha devoción. Y mi hija vino de Tenerife a hacerla. La bajada completita, salimos hoy a la mañana y llegamos ahora, y la verdad que súper contentos, súper feliz y emocionados. Bueno, y ahora seguir esperando, ¿no? Sí. Y viviendo esa alegría, ¿no? Y... Hasta el final. Qué bueno. ¿La próxima bajada también la hace? Sí, si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. Bueno, muchas gracias, chicos, por atendernos. Sara. Gracias, José, y gracias sobre todo a estos herreños. Algunos herreños que por primera vez hacen su bajada, como era el caso de esta chica. Entiendo que su madre debe ser herreña emigrante, no pudimos confirmar este detalle porque adivinábamos un acento argentino, pero sin embargo están aquí cumpliendo y hacen su primera bajada al completo, decían, emocionadísimos porque pidieron por una niña y la niña pues ha nacido perfectamente.
Sí, no cabe duda que seguramente serán hijos de algún emigrante, porque es una cita obligada, no solo para los herreños que están en la Isla de Hierro, sino también para el herreño emigrante. De hecho, también vive embajada, como hemos dicho en anteriores ocasiones, porque ellos siempre pues reúnen para sacar su pasaje para venir embajada. Y probablemente, pues como todas las tradiciones de los canarios en países de Sudamérica como Venezuela, Argentina, Cuba, siempre han trasladado sus tradiciones allá y las han llevado consigo. O sea que no es nada extraño que esta chica que viene por primera vez, pero estoy segura de que conoce esta tradición y esta bajada a la Virgen de los Reyes. Lo que garantizamos, como hemos podido ver, es que la siente en lo más profundo de su ser. Estamos escuchando campanas, son las campanas que anuncian que son las 10 en punto de la noche. Estamos con ustedes, señoras, señores, en el Grupo Radio Televisión Canaria, en directo, y también entre nosotros, María Domènech. Adelante, compañera. Aquí seguimos, Alexis, por supuesto, a los pies y sobre todo en esta entrada de la Iglesia de la Concepción, donde estamos esperando que llegue la Virgen de los Reyes, la Madre Amada. Se dice eso de que por ver a la Madre Amada no siento la caminada, y aquí tenemos un claro ejemplo. Se llama Salvador, que viene desde Gran Canaria. Sí, desde Gran Canaria, sí. ¿Y no es la primera vez que lo hace? Sí, la otra bajada anterior también vine, también. Ha hecho todo el camino, los 28.600 metros aproximadamente, vamos, sí. 28 kilómetros y medio. Sí, comencé a las 5 de la mañana en la dehesa, la imagen salió a las 6 y hasta ahora que llegué aquí. Tiene pinta de caminante que ha hecho el camino, Salvador, le podemos ver, los tenis hablan por sí solos, la tierra por supuesto que le ha acompañado durante el camino y además, viniendo de Gran Canaria, se ha querido vestir para la ocasión, ¿no? Para estar más o menos compaginado con lo que, como dicen ellos, de blanco, con también de roja y eso. Sí. Y me decía que tiene mucha fe en la Virgen de los Reyes. ¿Es usted creyente? ¿Ha hecho el Camino de Santiago? Hice el Camino de Santiago, sí, soy creyente, soy católico. Y cuando vea a la Virgen, bueno, ya he tenido oportunidad de estar cerca de ella, pero en este momento, cuando la vea, ¿algo especial que tenga usted en mente y que quiera compartir con nosotros? No sé, tú dices lo que le pediría yo, pues que haya salud y paz en el mundo, eso, sobre todo, eso. José, y ahora ya esperando para entrar dentro de la iglesia, le gustaría verlo desde dentro, supongo, ¿no? Para adentro vamos, sí. ¿Qué es lo que más recuerda de la anterior bajada y que hoy ha vuelto a repetir? Es que me ha recordado un montón de sitios que no lo tenía olvidado y cuando llegaba me refrescó la memoria otra vez con las zonas cuando llegaba y eso. La primera parte del camino, la más abrupta, me decía que era dura. Sí. La primera parte es la peor de todas, es la más dura, es todo, casi toda su vida. Ya después cuando descansamos en el llano de la Virgen y volvemos para acá, ya la cosa ya va un poquito más suave. Además comí un poquito de fruta, como me decía, rica en azúcar, y se vino arriba. Comí fruta por el camino y eso me vino abajo. Después cuando comí en la cruz de la Virgen, ahí fue donde ya recuperé ya. Salvador, pues le dejamos que pueda entrar en el templo para que no pierda, desde luego, ninguna visión de lo que va a ser la entrada de la Virgen de los Reyes en el templo. Gracias por estar con nosotros. Muy bien, gracias a ustedes. Gracias. Gracias a nuestro invitado, gracias María. Volvemos contigo en cuestión de unos minutos. Desde luego todos los males desaparecerán en cuanto veamos a la Virgen entrar en el templo. Tenemos que agradecer la presencia y la colaboración de Aranza Gutiérrez, esta mujer enamorada de su tierra por encima de todo y a la que nos hemos atrevido a secuestrar durante más tiempo incluso de lo previsto, porque lo hemos disfrutado y hemos aprendido muchísimo. Aranza, una reflexión para que nos quedemos masticándola durante unos minutos. Yo primero agradecerles a ustedes el darme la oportunidad de transmitir con ustedes, acompañándoles esta bajada de la Virgen de los Reyes, que es tan importante para los herreños, a todos los canarios y sobre todo a todos los que están fuera, porque sé y me consta de que muchos están viéndolo a través del canal internacional o vía internet, porque para ellos, los que han conocido esta bajada, la Virgen de los Reyes es muy importante, porque en este caso, por ver a la Madre Amada no siento la caminada, pero por ver a la Madre Amada hago cualquier cosa. Porque la Virgen de los Reyes, yo creo que para nosotros es lo que siempre he dicho, la bajada es puro sentimiento.
y con eso me quedo. Desde luego, y nos quedamos nosotros con esa reflexión más que importante. Te la agradecemos. Muchísimas gracias, Aranza. Disfruta de lo que queda de fiesta y nosotros seguimos encantados de acompañar a todos los que nos siguen en directo. Estamos en las 10:05 de la noche y también aquí, en este lugar en el que el frío se va apoderando de cada uno de los rincones, pero en el que José Marrero encuentra estos protagonistas. Adelante, compañero. Está haciendo más fresquito, Alexis, y una curiosidad, aquí al lado de la puerta hace calorcito, ¿eh? ¿Verdad, chicas? De vez en cuando sale como una ola de calor. Sí. Bueno, te presento a estas chicas que vienen de Agadete, Estefanía, Rebeca e Ilenia, 24 años, y se están quedando de acampada. En la... de Morcillo. ¿No pasan frío? No, por ahora no hemos pasado frío, la verdad que no. Bueno, está bueno el tiempo. ¿Por qué vienen ustedes desde Gran Canaria a quedarse en la olla de Morcillo de acampada por ver a la Virgen? Que nos gustan las tradiciones de las islas y la gente nos ha hablado bien de esta y nos gusta ir de pateos y compartir con gente nueva. Y este es el caso de, por ejemplo, Alexis, de esas personas que no son católicas, ¿no? O no son especialmente católicos, pero les llama la atención. Sí, claro. Pues nada, chicas. ¿Después cómo suben a la olla de Morcillo? Dejamos ayer el coche aquí y nos buscamos la vida para subir y ahora tenemos cómo volver. Ya tienen cómo volver. Sí. ¿Tuvieron que hacer dedo, entiendo? Sí. Sí. Pero la gente del Hierro es muy amable. Muy bien. La verdad que sí. Pues hay que decirlo. ¿Recomendable la bajada? Sí. ¿Dura? ¿Porque la hicieron entera? Sí, un poquito. Muy dura. ¿Algo que les haya llamado la atención? Todo. Los bailes, todo, todo. Lo que vive la gente vive muy adentro el sentimiento de la bajada y cada raya, aunque no sea de aquí, se siente como si fuera de aquí, ¿sabes? Y aparte la gente como que te mete hasta un punto en la tradición, ¿sabes? Nada, a esperar, y me imagino, ¿no? Sí, bueno, muchas esperando. Gracias. Venga. Hasta luego. Chao, gracias por atendernos. Desde Gran Canaria, desde Lanzarote, Alexis, desde Fuerteventura, desde todo, de diferentes partes del archipiélago y de la península también se acercan a ver la Virgen. Desde Venezuela, bueno, que te voy a decir. Tranquilo. Bueno, José, desde luego, no dejas de sorprendernos con los protagonistas que nos encuentran. Y nosotros tampoco vamos a dejarlo de sorprender a ustedes. Me pillaron justo en el momento en el que estaba dándole el micrófono a nuestro siguiente invitado. Se llama Modesto González. Jiménez. Tuvimos la oportunidad de saludarnos y de conocernos en la anterior bajada. Y hoy estamos aquí nuevamente. Modesto, acércate el micro, por favor. Alexis, este pues... catedrático de historia... De instituto. Bueno, pero enamorado de la historia, ¿no? Y además, original de Arucas, en Gran Canaria, pero ya con una vida enraizada en la Isla del Hierro. Pues prácticamente desde el 85, 1985, que fue mi primera bajada. Ajá. Hasta la de hoy, ¿no? Y a partir de ahí ya te quedaste enganchado con esta isla. Sí. Fundamentalmente. Sí, sí. Distintas publicaciones sobre la historia de Canarias, capítulos referentes a la Virgen, a la Isla del Hierro. Y hoy, como el que más... ¿Has hecho el camino? Sí. ¿Al completo? Pero con una variante. A ver. No he salido de la dehesa, ajá, que siempre lo he hecho, y he querido tener otro punto de vista, y he salido con mi pueblo, con el norte, ¿sí? Desde el norte, con mis dos hijas pequeñas. Ajá. Y hemos hecho todo el recorrido hasta la Cruz de los Reyes y luego de vuelta hasta la villa. Ajá, o sea. Prácticamente es la misma distancia, 28 kilómetros y algo, que el recorrido del Camino de la Virgen de la Bajada. Bueno, en cualquier caso lo has hecho igualmente encantado, sí. Una novedad en este caso, y sobre todo muy emotivo, me imagino, siendo acompañada por tus dos hijas. Hombre, ese es el matiz, tal vez. Claro, ahí el matiz, ¿no? Y luego, pues, ya te habrán contado, ¿no? Que aquí se cuentan, ¿no? Las matemáticas van de cuatro en cuatro. Sí. Y los encuentros con mis antiguos alumnos y alumnas, vamos, que hace 4 años que no las veían. Y, vamos, hay un montón de gente, y eso nos pasa a muchos de los que vivimos cada habitualmente. Años. En la isla, claro. Bueno, nosotros y nos hemos encontrado después de 4 años también. Efectivamente, Alexis, por ejemplo, ¿no? Hace 4 años nos vimos, hablamos un ratito y ahora nos volvemos a encontrar. Qué suerte la nuestra. ¿Sí? ¿Te parece que rescatemos el momento de la Cruz de los Reyes en el que tenía lugar la venia general? Muy bien. Es uno de los momentos importantes. Saben ustedes que en ese instante confluyen todos los bailarines y todos hacen una venia general que nosotros fuimos testigos y que compartimos con ustedes en directo. Vamos a recuperar ese instante. Adelante. Santelmo, de Lledo, también San Lorenzo. Se da la curiosidad de que también viene el barco de Santelmo. Llegará hacia la zona del cementerio también para recibir a la imagen de la Virgen.
Ahora te voy a preguntar alguna cosa mientras vamos a escuchar. Espectaculares imágenes, desde luego, las que estábamos viendo ahora y las que vivimos, los que tuvimos la suerte de estar allí, como era el caso de Modesto. Aunque tuvimos una percepción distinta, porque me estaba confirmando Modesto que él ha tenido la percepción de que había este año un poco menos gente en la Cruz de los Reyes. Sin embargo, yo tenía la sensación de que eran más. Desde mi punto de vista, yo siempre me sitúo en una parte alta, me he podido mover con bastante tranquilidad de un lado hacia el otro. En las últimas bajadas jamás lo he podido hacer. Sin embargo, en la Dehesa parece ser que ha habido más gente que nunca. En la Dehesa yo pienso que, en fin, que, vamos, que se ha rebosado. Se rebosó. Sí. Y también lo he consultado con otros compañeros, incluso con el vicario del obispado, etcétera, y llegamos a la misma percepción de que en la Cruz de los Reyes este año hay menos gente, hubo menos gente que hace 4 años, pero claro, son percepciones. En cualquier caso, tampoco es lo importante, claro, lo importante es que los que están lo hemos vivido intensamente, ¿no? Y bueno, me imagino que es lo que ha sucedido contigo también este año, Modesto, que lo has vivido de una manera muy intensa una vez más, ¿no? Sobre todo la venia general, es súper emocionante, ¿no? Aunque es un concepto nuevo dentro de la bajada, Alexis, sabrás que es del 97 hacia adelante, ¿no? En el 93 hubo una bajada muy problemática, hubo enormes conflictos en las cumbres de Malpaso y a partir de ahí llegaron al acuerdo de hacer una venia general y que los pueblos no subieran a lo alto de Malpaso. Por tanto, del 97 hasta el 2013, 20 años, si las matemáticas no me fallan, han ido todos los pueblos, a excepción de la villa, que fue la primera vez, pero en las últimas bajadas, tampoco en esta, han ido. Si te fijas en las banderas que salen, solamente hay seis. Faltaba esta, claro, precisamente. Efectivamente, faltaba la bandera de la villa. Sí, señor. Estamos disfrutando muchísimo, aprendiendo muchísimo y también conociendo muchísima gente, a través, por ejemplo, de José Marrero. José, adelante, compañero. Ya hemos visto, Alexis, que estas gradas están todas ocupadas, por eso estos compañeros han decidido sentarse en el suelo porque están cansaditos ya, me imagino. Cansado. Usted, domingo, viene de Fuerteventura, pero no vino solo. No, que va, venimos un grupito grande, unos 45. Llegamos ayer, hicimos la caminata hoy, muy bien. ¿Consiguieron apartamento fácil? No, nos quedamos en San Andrés, como en un centro cultural que nos dejaron allí. Y bien, anoche lo pasamos allí un rato, después lo de siempre, la guagua y para... ¿Desde qué hora llevan despierto, Noelia? Nos despertamos a las 2 de la mañana para intentar estar allí en la ermita a las 5, porque había mucho tráfico y demás. Y no han parado de caminar desde entonces. Oye, ¿me enseñas tu camiseta, por favor? Porque esto hay que verlo también, ¿eh? Despacito y sin prisa. Esto es un grupo que tienen ellos, ¿no? Que hacen senderos, caminatas por cualquier isla. Este año hemos hecho la isla de Fuerteventura, todo el perímetro, y hemos estado en Lanzarote también con unos compañeros.
Bonita imagen, ¿eh? Fuerteventura aquí en medio de la Isla del Hierro. Tú me querías decir algo que si no me vas a matar. Bea, tu amiga de Tenerife, ¿no? Yo quería mandarle a Bea un abrazo fuerte de parte de todos, porque ya que no podía estar aquí hoy en la bajada. Y está pegada a Televisión Canaria. Está pegada en Televisión Canaria y sé que nos está viendo. Un abrazo fuerte. Pues un beso para Bea, que es herreña y hoy está con nosotros. Te la estamos llevando a casa, Bea. Estupendo que podamos saludar y que podamos estar en contacto pues a través de Radio Televisión Canaria. Lo estamos haciendo a las 10 y 16 minutos, donde me pregunto exactamente dónde estará María Domènech en este instante. Vamos a saber y después seguimos con Modesto. Adelante. ¿Que dónde me encuentro, Alexis? Enseguida te lo voy a contar porque es un punto muy curioso aquí en Valverde. Pero lo voy a hacer también con Susana, que has venido, Susana, desde Tenerife. Desde Tenerife llegamos el viernes pues con la intención de hacer la bajada del Hierro. Y bueno, pues estamos desde las 3 de la mañana participando de toda esta emoción tan preciosa de esta romería, que es una maravilla, y de la participación tan esmerada y de tanta participación de los herreños, que son un encanto de personas, con una devoción maravillosa a su Virgen, que la adoran y la veneran como nadie. Y así hemos compartido todas las horas hasta estos momentos, que estamos cansadísimos, pero a gusto, felices, con una participación fantástica de colaboración con todos los peregrinos. Y me bueno, decía Susana, me decía María, y yo con estos pelos, ¿y qué pretende Susana si está estupenda después de todo lo que ha caminado y del cansancio? Sí, sí, porque bueno, había mucho sol, aparte había brisa, la tierra se te metía en la nariz, en los ojos, en la boca, en todas partes, pero con gusto, con ilusión y la verdad cansadísima, pero con mucha emoción. ¿Sabe qué es esta piedra, Susana? Ven, acompáñame. Esta piedra, Alexis, que te estoy mostrando también a ti, es el kilómetro cero, el del camino de la bajada. 28.686 metros son los que transcurren hasta la dehesa de Valverde, hasta la dehesa, perdón, hasta donde se encuentra, perdón, como hemos dicho, pues el santuario de la Virgen de los Reyes. Y ya sabes que desde este punto cero es de donde vendrán también muchas personas, como lo ha hecho usted, 100%, Susana. 100%. Miles de personas, miles. Era cientos y cientos de metros. Y cientos de metros. Interminable. Pero como siempre teníamos la compensación de llegar a las dehesas, a los municipios donde hacían ese encuentro, que es maravilloso, y entonces eso era... ¿Ha visto las rayas, Susana? Me encantan, sí, muy emocionante, la verdad. Lo de las rayas, yo no conocía nada, porque claro, este año es el primero, pero qué emoción cuando se encuentran con las virgen, está ese linde para encontrarse con esa madre, y con qué emoción se le va al encuentro y se le rinde ese baile que vamos, que le sale del corazón. Pues prepárese, porque le quedan muchas emociones por vivir cuando llegue la Virgen hasta aquí, hasta la Iglesia de la Concepción. Ya me han dicho. Ya conozco algo de eso, porque en los Realejos también hacen una cosa muy similar y todos ahí disfrutamos mucho de cuando sacan a San Isidro y entran a San Isidro Labrador. Bueno, pues Susana es una canaria más, venida en este caso desde los Realejos en la isla de Tenerife para vivir la bajada. Gracias a Susana y a todos los que nos visitan, a ti también, María, por supuesto. Volvemos contigo en cuestión de unos minutos. Ahora vamos a hablar de rayas, que son sin duda piezas importantísimas, clave y fundamentales. Nuestro invitado, Modesto Jiménez, ha estado en todas las rayas, pero me gustaría que nos trasladaras la sensación que te produjo en esta ocasión la raya del Cebón. Para mí la raya del Cebón es una de las más espectaculares y emocionantes del camino de la Virgen. Es un anfiteatro natural lleno de ceniza volcánica, digamos, donde hay unos miradores a ambos lados, y donde se encuentra uno de los mejores, ahí lo estamos viendo en las imágenes, ¿no? Y donde se encuentra uno de los grupos que mejores bailan, ¿no? Como es el Pinar, y tampoco se queda la saga el Pueblo del Golfo. Una cantidad descomunal de bailarines. Sí, este año como nunca, ¿no? Han llegado, yo pienso, que acuerdos, porque he visto que con los pueblos bailan muchos bailarines de otros pueblos, y además vienen santos de otras jurisdicciones en el camino de la Virgen. En este caso, el Pinar, junto a Sabinosa, que quedó junto con ellos. Junto a Sabinosa, pero que no viene San Simón. San Simón no viene. Hoy no quiso venir. No, hace muchas bajadas que no viene. Ha decidido que no viene. Digamos, pero sí bajó San Pedro, por ejemplo. Sí.
y entrega al Golfo, entrega precisamente. Golfo. Esa es la explicación de que estemos viendo tres abanderados. Ajá, efectivamente. Viene, como le decía, el Pinar junto con Sabinosa, acompañado por Sabinosa, y recibe el Golfo. Recibe y este es el momento en el que se está produciendo ese intercambio musical. Vamos a escuchar un poquito. Sin ningún parón y sin ninguna discusión de ningún tipo. Fluidez absoluta en esta raya. Salió a la perfección, como viene siendo habitual desde las últimas bajadas. Modesto, ¿qué es lo que más te llega, te emociona de la bajada de los Reyes? Yo pienso como cada persona tiene sus momentos, tiene sus manías dentro de la bajada. Para mí el momento quizás superior, ¿no? Mágico, es cuando llega la Virgen a Valverde, como luego lo veremos, y penetra con todos esos bailarines dentro de la iglesia. Ese para mí es el momento más emocionante. El que nos falta por ver. Sí, efectivamente, el que nos falta por ver. Estamos ya adivinando. Se oyen los toques de tambor, todavía un poco lejos, pero desde luego igualmente emocionantes. Vamos con José Marrero a ver dónde se ha metido y a quién nos presenta en esta ocasión. Adelante. Estoy con una bailarina de San Andrés, Llurena, que ha parado un momento de bailar para atender a los niños. ¿Tienes dos niños, no? Tengo dos pequeñitos, uno de 2 años y un añito. Este chiquitito, Alejandro, que se ha quedado dormido. Alejandro, pues lleva todo el día con nosotros, lo que pasa que ya a la hora que es, ya reclama un poquito de sueño y ya lo acostamos a dormir. Bueno, y le pides una manita a tu marido para que te ayude. Sí, sobre todo. Para que te ayude, ¿no? También es labor suya, ¿no? Sí, cargar a los niños para que ella pueda hacer la bajada. Que si no, no lo puede hacer. Dile hola. Bueno, Llurena, ¿tú eres de Fuerteventura? Sí. Yo soy de Fuerteventura, tengo a mi madre que es herreña, que lleva muchos años allá, pero después de que se jubilaron ellos estaban 6 meses aquí, 6 meses allá, y nosotros todo lo que podamos, pues siempre venimos. Sí, nosotros venimos a bailar con San Andrés en todas las fiestas que podamos con ellos, y después la bajada para mí es lo más grande. Lo tienes en el corazón, me imagino. Sí, lo tengo en el corazón y me emociono muchísimo cada vez que hablo de ella. ¿Y qué me puedes contar tú de la Virgen de los Reyes? Para mí es mi gran devoción. Tenemos la Virgen de la Peña también en Fuerteventura, pero para mí la Virgen del Hierro, yo también me considero reña, tengo sangre reña y yo vivo y miro para arriba y sueño con la Virgen tanto de la Peña como de los Reyes. ¿Te quita el dolor mientras bailas? No lo siento. Padezco de ciática, tengo lumbalgia y yo mientras bailo no lo siento. Ya mañana será otro día, pero ya hoy no lo siento. O sea que hoy te olvidas de los dolores, ¿no? Sí, sí, esto es una cosa que se lleva adentro y quien lo vive de todos modos aquí, la gente se ha dado cuenta que esto es una emoción que se transmite y esta gente de aquí, aunque esté muy cansada, se va a ir muy contenta de la isla. Bueno, ¿y ahora vas a ir corriendo? Voy corriendo, sí, no sé por dónde van, pero me quiero unir al grupo, si me dejan, a ver si puedo entrar a la iglesia. Ya está cerca, me decías que dentro de poco se pueden escuchar. Sí, ya se oyen los tambores, así que no creo que tarde mucho tampoco en llegar. Llurena, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias, joven. Muchísimas gracias a Llurena. Muchísimas gracias a José, los bailarines protagonistas. En un día en el que también, desde luego, los peregrinos tienen mucho que decir. Hay muchos anónimos que no bailan. Y sin embargo, bajada tras bajada vienen acompañando a la Virgen, ¿no? Yo pienso que es casi lo fundamental. No olvidemos, Alexis, que en las primeras bajadas iban sin bailarines, sin santos padrones, sin abanderados. Las hacían en silencio. Incluso, permíteme que te interrumpa, sin creencias religiosas. Sí, sí. Incluso. Hay mucha gente que asiste a la bajada por otros motivos, ¿no? En fin, es un acto de fe, es un acto de folclore. Son muchas emociones, paisajes, es encontrarte
encontrarte amigos, es encontrarte a personas queridas. Date cuenta que, vamos, si las imágenes que ustedes retransmitieron y los encuentros en, digamos, en el puerto de La Estaca o en el aeropuerto de Los Cangrejos, de esa gente que hace 4 o más que no se ven, sí, bueno, han estado pues en toda la bajada, claro, sin embargo, no queremos desmerecer ni por asomo el trabajo y el esfuerzo que realizan bailadores y tocadores. Vamos a ver. Hemos sabido de algunos tocadores que traían manos ensangrentadas. Más que tocadores, sí, bueno, tocadores de tambor, bailadores. O también de chácaras, con las chácaras, ¿no? Sí, con las chácaras, ¿no? En fin, es que tú imagínate, hay gente que vienen por promesas o que vienen desde la dehesa bailando. Y el palo, boom, 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 y hacia adelante y hacia atrás, bueno, llegarán aquí con las manos. Son 28 los kilómetros, son el doble. No, para ellos, los que bailan. No sé cuántos serán, pero tienes que sumarle más de 10. Vamos, 38, 40 al menos, ¿no? Dios mío, sí. Lo que hace la emoción, la devoción, el esfuerzo, la entrega y el llamamiento cada 4 años de esta Virgen de los Reyes. Vamos con María Doménega a acercarnos a más protagonistas. Adelante, compañera. Y por supuesto, Alexis, las nuevas tecnologías también son protagonistas de esta bajada, los móviles, los WhatsApp, y compartir la emoción y la devoción. Es el caso de Lupe, puedes ver aquí una fotografía de ella en el momento de la Cruz de los Reyes y también ese mensaje que ha mandado, porque ella es profesora, a las madres de sus alumnas con las que tiene un chat de WhatsApp. Y dice lo siguiente: esto es una pasada de gente, de respeto y tradición, hay que vivirlo. Un besote. Lupe, esto es lo que usted ha querido trasladar a las madres de sus alumnos. Esto es respeto, esto es tradición. Y usted quería hacer hincapié en este aspecto. En este aspecto, en la vestimenta de la gente, en el respeto, en que la gente tiene como una especie de normas a la hora de estar con la Virgen, en que hay que vivirlo. La gente va caminando sin comer, sin esto por el camino, sino con un respeto, con ver cómo bailan, cómo comentan entre ellos, cómo disfrutan de su fiesta y cómo he disfrutado yo, que es la primera vez que vengo, y cómo lo he transmitido a las madres y cómo lo quiero transmitir. Esas madres le están viendo porque usted es de Gran Canaria. Sí, sí, efectivamente, y que llegué anoche. Y esta mañana, no me acuerdo, ya ahora mismo. Ya ha perdido la noción del tiempo, Lupe, y es normal porque son muchas horas también de caminada. Usted se incorporó en la parte de la Cruz de los Reyes, me decía. Exactamente, de la Cruz de los Reyes hasta San Andrés. Y vamos, lo he disfrutado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y la mantelada, aquello fue, vamos, precioso. Lupe, ¿es verdad que las madres de sus alumnas han aprovechado para pedirle, a su vez, que usted les pida a la Virgen por ellas, por su salud, por la prosperidad, en fin, por tantas y tantas cosas que ansiamos? Sí, sobre todo por el trabajo y por los niños de ella, que son mis niños, que aunque los niños vayan a pasar a primero, siguen siendo mis niños de infantil, que los acabo de dejar. Me da mucha pena, pero van a primero y lo van a pasar genial, seguramente. Lupe, muchas gracias. De nada, un besote. La fe, la entrega y la simpatía de todos los que se acercan hasta la Isla del Hierro. Bueno, ya el que no se haya acercado hoy, tiempo ha tenido, desde luego. Ahora sí que tiene la oportunidad de acercarse hasta Valverde, si no pueden físicamente, a través del grupo Radio Televisión Canaria, Canarias Radio La Autonómica, Televisión Canaria, internet para llegar a todos lados a través del canal rtvc.es. Estamos donde podemos estar, donde humildemente queremos acompañarles y desde luego hoy queríamos estar aquí, como hemos hecho en las últimas bajadas. Por cierto, Modesto, hablando de las últimas bajadas, en esta no sabemos lo que va a pasar, te voy a preguntar tu opinión al respecto, porque si bien la del año pasado se retrasó, la otra se adelantó, la anterior, o al revés, creo que los confundo. La de hace 8 años. La de hace 8 años, 8 años se atrasó muchísimo. Que fue la primera que retransmitió. La primera de esta casa, sí, señor. Radio Televisión Española. Canaria. Perdón, Alexis. Que también es español. No, pero es que te veo así desmangado, ¿no? Y con el frío que hace, que vamos. Se me van las ideas. No pasa nada. Te apuntaba que hace 8 años la Virgen llegó a la iglesia sobre las 12 menos cuarto, casi al día siguiente. Y ya hace 4 años... Buena observación. Hace 4 años ya estuvo, vamos, ya le dieron bastante agilidad, digamos, a todo el recorrido.
¿Este año qué te dice tu experiencia? Bueno, ¿estos son las 10:30? Sí, no, yo pienso que llegará más o menos a su hora, ¿no? Estaba previsto 11 menos cuarto. Efectivamente, 10:30, 11 menos cuarto. Este magnífico reloj de 1876 nos marca ya las 10:30, ¿no? ¿Te sonríes porque conoces alguna anécdota que todos desconozcamos del reloj? No, vamos, es un reloj que tiene la misma edad, el mismo año que la Puerta del Sol de Madrid, ¿no? Vaya. Y pues además viene de París, fue regalado por un médico herreño, que es el único que hoy está enterrado dentro de la iglesia y todavía preside esta magnífica torre, ¿no? Dios mío, Modesto, no era un examen, pero lo has aprobado con nota, ¿eh? Lo has aprobado con nota. El interior de la iglesia, ya que la has nombrado, fíjate, imágenes, esta es una dolorosa, si no me equivoco. No, esto es, la veo, es la Virgen del Carmen. Ah, esta es la Virgen del Carmen. Sí, 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 la Virgen del Carmen, tiene, en el nicho izquierdo, tiene a San José con el Niño, que es una imagen del 19. La Virgen del Carmen es la única imagen que tenemos con peluca natural dentro de la iglesia. Vaya, qué detalle. No se ve bien. Y luego tenemos, en el nicho de la derecha, a San Francisco de Asís. Ajá. O sea que tenemos algunas reliquias importantes que visitar dentro de esta iglesia. Sí, sí, sí. Que desde luego, mira, ahora nos está recordando que son las 10:30, acabamos de escuchar una campanada. Y hay muchos otros detalles que disfrutar, especialmente en una noche como esta, que se ha vestido con sus mejores galas, por lo que vemos, ¿no? Es una iglesia que se va a quedar corta. Lamentablemente se va a quedar corta porque los miles de peregrinos no caben. Tendremos que conformarnos con escuchar y vibrar. De todas maneras, Alexis, es un templo magnífico, ¿eh? Date cuenta que es de mediados del siglo XVIII y que prácticamente, salvo en las bajadas tumultuosas como esta, todavía da cabida prácticamente a la población insular, que cuando se hizo fue una obra faraónica, ¿no? Más con los medios que se tenían en ese momento, donde trabajaban todos los vecinos. Este detalle nos resaltaba nuestra compañera Aranza, nuestra buena amiga, que estuvo con nosotros hasta su momento. Sí, fue alumna mía además. Ah, fíjate. Todo queda en casa. Bueno, resaltaba eso. Vamos a acercarnos, si te parece, Modesto, con nuestro compañero José Marrero, que sigue buscando entre las personas más protagonistas. Adelante, José. Pues, por ejemplo, Alexis, ahora estoy con don Pedro, que se hizo usted la bajada solo. Sí, solo. ¿A qué hora salió? Fui para la dehesa. ¿Salió desde la dehesa? A las 4 de la mañana me llevó mi mujer. ¿Y la hace porque es usted reño, simplemente? Pues simplemente reño. Y creyente, además. Y creyente, además. Juan Antonio, tú también eres creyente. De hecho, le has pedido ayuda a la Virgen muchas veces. Sí, solo se la pedí esta vez y me la concedió. Y entonces hice la promesa de hacerle la bajada. Y la raya que bailar a mi pueblo, caminarla descalzo. Sí. ¿Y la caminaste descalzo? Sí, en calcetines. Pero sí. ¿Doloroso? Un poquito, pero se pasa bien. Porque es agradecido a la Virgen. Una promesa, es algo personal tuyo, pero que vamos, que te viste en un estado de pedir ayuda, ¿no? Sí, es que te ves en una situación que no sabes a qué más recurrir. Y recurres a la Virgen y muy agradecido a ella esta vez. Estas palabras, Pedro, a usted le suenan, ¿verdad? Sí, por supuesto. ¿Conoce también milagros? Hombre, claro, a mí en 2 años me han operado 7 veces. Operaciones, gracias a Dios, fáciles de catarata, miopía, desprendimiento de retina, garganta, nariz, apnea del sueño y columna, pero todas por mi temperamento, por manteniendo que hacer con anestesia general, y he recurrido a ella como buen herreño y desgraciadamente tengo salud. Su madre amada, ¿no? Sí, señor. Lo que sí quisiera añadir, como buen herreño, tengo 58 años, la he vivido casi todas desde que tengo su razón, y yo cuando tenía 13 o 14 años, recuerdo que la Virgen llegaba aquí a las 7:30 de la tarde, pero también soy consciente de que no es lo mismo hacer una bajada con 5.000 personas y 200 coches que con 30.000 habitantes y... Hay un poquito de diferencia, ¿no? Un poquito de diferencia. Es una pena, pero bueno. ¿Lo echa de menos? Hombre, por supuesto. Oye, pues Pedro, Juan Antonio, amigos de Juan Antonio que están por aquí, que vienen de Tenerife también, muchísimas gracias por atendernos. Gracias, hasta luego. Muchísimas gracias y muchísima suerte para que efectivamente la salud siga siendo compañera de ellos y de todos los que nos siguen en este momento. Son las 11 menos 25. Han hecho referencia a la primera venia del día. Los bailarines, los tocadores, los músicos, el pueblo de Sabinosa hacía la primera venia. Ahí estuvo Televisión Canaria, ahí estuvimos Televisión Canaria
y queremos recuperar ese momento para todos ustedes. El momento en el que arranca este día tan grande para todos los herreños y para todos los canarios. Vamos con este vídeo. Con un numerosísimo público y un numerosísimo grupo de bailadores, de tocadores, y que desde luego nos emocionaron muchísimo a todos. ¿Qué podemos decir de este momento? No solo el del día de hoy, sino el momento del arranque, la emoción, la responsabilidad de Sabinosa. Vamos, es un momento, otro de los grandes momentos mágicos, ¿no?, de la bajada. Si me permites, Alexis, fíjate, ¿sí?, un retablo que lo han recuperado, es un retablo de 2010 que imita al antiguo retablo tardobarroco canario, es magnífico, ¿no? Y lo han vuelto a recuperar y es la primera vez que lo estrenan, ¿no? Ah, o sea que es una novedad de esta bajada. Retablo de 2010, ¿no? Vamos, ahora aquí saldrán hacia la piedra de los reyes. Ahí está la venia. Aquí salieron todos otra vez hacia afuera, guardan silencio. Van en silencio hacia la piedra de los regidores. Lo veremos, la piedra de los regidores. Lo hemos visto en varias ocasiones, ¿vale? Pero podemos intentar recuperarlo a lo largo de la transmisión. Y sí, ese es otro de los momentos mágicos, cuando van en silencio y esperan en la piedra de los regidores que salga el primer rayo de sol. Y es allí cuando empieza el toque de flauta. Imagínate, ¿no? Una dehesa comunal, despoblada. Estuvimos allí y desde luego había, yo no sé cómo ha sido otros años. Estamos escuchando alguien que se arranca esporádicamente con... Es la cantera del futuro, ¿no? Los futuros son... Que me sorprende y me agrada muchísimo comprobar que hay, yo diría que muchísima más gente muy jovencita que ya de los más veteranos, ¿no? Hay mucha gente joven, con más de 14 años. Con buen criterio, vamos, porque es muy duro. Alexis, si has recorrido esas cumbres, esos barrancos, esos empedrados, ese jable, ¿no? Gente con menos de 14 años, es duro que vayan. Entonces, no se lo permiten. Pero hay mucha gente de 14, de 15, 16, ¿no? Y además, este año, si te has fijado en las retransmisiones de Radio Televisión Canaria, que lo ha dicho muy bien ahora, cada vez hay más bailarines. Es tremendo, ¿no? Tanto en la raya del Sepón que has puesto como ahora en la salida de Sabinosa. Al menos a mí me lo parece. Hay muchos más bailarines que en la anterior bajada. Y creo que estás en lo cierto. Claro. Vamos a intentar acercarnos con nuestra compañera María Domènech al interior de esta iglesia, que como ven ustedes está absolutamente abarrotada. Vamos a ver si es posible establecer esa conexión. María, adelante, compañera. Me encuentro en el interior de la Iglesia de la Concepción, me encuentro con Francisco Padrón, vive en Gran Canaria, pero usted es de aquí, de la Isla del Hierro. Nací en el Hierro, en este pago, en Valverde, en el barrio de Tecine. Paco, cuéntele a todas las personas que nos están viendo y escuchando a través de la Radio y Televisión Canaria, ¿qué vamos a ver en el interior del Templo de la Concepción? Cuando el momento que entran los bailarines y entran a la Virgen hasta que llegan al final. Le dan la vuelta y la viran cara al público. Entonces están un rato los bailarines bailando y los pitos y los tambores. Es muy emocionante. Un momento de honda emoción, sobre todo los tambores, ¿no? El retrono aquí dentro. En el interior todavía suena mucho más si cabe. Sí, verás algo que no te lo puedes imaginar como retumba, ¿no?
suena con mucha potencia, con mucha fuerza, lo mismo los pitos que las chácaras, que el tambor. Usted me decía que con independencia de las creencias religiosas de cada uno, en la Virgen de los Reyes hay mucha fe. Mucha fe, mucha fe. Todo el mundo, aún no creyente, a la Virgen de los Reyes la venera. A mí me emociona enormemente cuando hoy estuve en la dehesa, en el santuario, a las 6 de la mañana cuando salió, que fue algo increíble, se me saltaron las lágrimas, no la podía evitar y además no me avergüenzo tampoco. Claro que no tiene por qué avergonzarse, ¿no? Creyente, ¿no? Y la Virgen de los Reyes para mí algo increíble. ¿Le ha pedido algo especial que quiera compartir? Siempre, cuando algo me sale bien digo gracias Virgen de los Reyes y también digo gracias Virgen del Pino. Dicen que cuando el herreño nombra a la Virgen de los Reyes se le quitan todos los males, Paco. Todos los males, tiene mucha fe. La Virgen de los Reyes es que es increíble, es que, no sé, la lleva desde niño, la lleva a flor de piel, ese sentimiento, es enorme ese sentimiento. ¿Y está preparado para vivir la llegada hasta aquí, hasta la iglesia? Porque me decía que se emociona y se va a emocionar mucho más. Como vea esa imagen, yo la tengo la imagen en mi casa en Gran Canaria y en otra casa aquí que en Tamaduce tengo la imagen de la Virgen de los Reyes porque para mí y también la Virgen del Pino, ¿no? De Teror, también tengo mucha fe en ella. Más canarios que están hoy aquí en el Hierro viviendo esta fe, esta devoción a la Virgen de los Reyes. Él es Francisco Padrón, él es Paco, venido desde Gran Canaria, pero herreño de nacimiento. El poder de convocatoria, indiscutible, sin duda. Sino que se lo digan a un gran canario, como es el caso de Modesto, que me gustaría por curiosidad saber qué fue lo que te enganchó del Hierro, algo que te emocionó, que te enganchó, no sería un amor. Cosas de la vida. Cosas de la vida. Que no se pueden contar. Bueno, fundamentalmente. Yo pienso que aburriríamos a nuestro. Pero lo que sí me podrás decir es cómo experimentaste tu primera bajada. Fue la del 85 y fue muy emocionante, fíjate. Atención, campana. Y no hay horas en punto, por lo que estamos anunciando la llegada inminente ya de la comitiva y de la Virgen de los Reyes. Antes de eso, permíteme, Modesto, que pasemos por un lugar muy especial en el que está José Marrero. José, adelante. Voy a entrar ahora mismo, compañero, estamos enfrente de la iglesia y justo enfrente está esta tiendita donde todos los que lo deseen pueden conseguir alguno de los recuerdos que aquí venden. Tienen de todos, chicas, ¿no? Sí. ¿Qué tienen? Por ejemplo, por aquí, ¿esto es un termómetro? Pues aquí tenemos un termómetro y para colgar las llaves o cualquier cosa. Se va a poner en la puertita de casa, vamos, con el motivo de la Virgen siempre. Abanicos también. Abanicos, quien lo usa para decorar y otro pues, para el camino porque hace mucho calor. ¿Camisa? ¿Qué es lo más que se lleva? Las camisas y las gorras, sobre todo para el camino porque son muchas horas bajo el sol. Y bueno, la bajada, que no se va a llevar una camisa. ¿Y de precio qué tal? De precio, la verdad que muy bien. Están 5 euros las camisas. ¿5 euros? Sí, sí, se llevan muy bien, la verdad. Gorritas, bueno, por aquí tenemos, que son rosarios, mini rosarios, ¿sí? Bueno, hay de todo, pero estos son pulseras y estos son los mini rosarios. Se usan mucho para colgarlos en el coche, hay gente que viene y los bendice, la verdad que se llevan muy bien también. Bueno, chicas, ¿y ustedes forman parte de la iglesia de alguna manera, de catequesis o algo? Sí, hemos venido, venimos a misa también y bueno, y aquí estamos colaborando en estas fechas. En estas fechas aumenta la venta, evidentemente. Sí, aumenta mucho la venta. ¿La tienda siempre está abierta? Tiene unos horarios durante todo el año, pero durante estas fechas está siempre abierta. ¿Y hoy a qué hora cierra? No está por determinar. Muchas gracias por atendernos, José. ¿Qué compraste, José? Un regalito para mi padre. Papá, gracias por hacerme sentir protegido en todo momento, por estar siempre a mi lado, por cuidar de mí. Además, tú ya vienes a pedir a la Virgen por tu padre, también me decías antes, ¿no? Claro. Y por eso lo compré para que tenga un recuerdo de la Virgen y a ver si se recupera pronto. Pues también deseamos nosotros lo mismo. Muchas gracias, José. Vale, muchas gracias. Alessi, cuando quieras, que están sonando esas campanas. Sí, me parece, señor, que ya llega la Madre Amada. Muchísimas gracias, José. Efectivamente, están sonando las campanas, Modesto, y reconfirmamos, ya lo dijimos, pero si alguien está un poco despistado, anuncian que llega la Virgen. La Virgen ya está dentro de la Villa de Valverde, dentro del casco histórico de la Villa de Valverde. No sabemos dónde está, si está en San Juan o ya viene por la calle de San Francisco, no lo sé.
no sé si lo van a retransmitir, la llegada, la entrada. Estamos esperándolo, precisamente. Bueno, pues entonces estará posiblemente en el cementerio de San Juan ya, prácticamente. Ya este repique nos anuncia su llegada. ¿Le habrá entregado ya don Juan Manuel García el bastón de mando del ayuntamiento? Posiblemente. Posiblemente. ¿Se convierte en alcaldesa durante el tiempo que está aquí? El tiempo que está hasta la subida. Sí, señor. Por cierto, ahora tiene lugar el novenario. ¿Exactamente en qué consiste el novenario? Bueno, el novenario, una vez que llega, eso está dentro del voto, ¿no? Dentro de lo que es el voto está traer a la imagen de la dehesa hasta la villa capital, a la iglesia, a la parroquia de la Concepción, el dedicarle un novenario, o sea, 9 días. Vamos a velar a la Virgen. Efectivamente, de rezo, donde la gente puede visitarla, pueden cumplir sus promesas, pueden hablar con ella, en fin. Días exclusivos para efectivamente. Ella. Todo el mundo pendiente. A veces se convierten en 8 y a veces se convierte en 10. Pero vamos, en novenario. Novenario. Y justamente termina con la víspera de la fiesta real. Y la fiesta real, que es otra magnífica representación de todos los pueblos de la isla dentro del casco histórico de Valverde. Y después queda la subida, la visita a cada pueblo. Antes de la subida, la visita a cada pueblo. Que no se la quiten. A los dos barrios, de Valverde, el de Tesines y el Cabo, y luego ya vamos a hacer su periplo, ¿no? O sea, no en este orden, pero visita dos barrios de Valverde y luego ya hace el periplo, el norte, Sabinosa, el Golfo, sur. A la meseta de Nidafe, va a El Pinar, a San Andrés, El Pinar, Isora, Valverde. En fin, poquito a poco va a recorrer. Imagínate la emoción de cada uno de esos pueblos recibiendo a la Virgen. Vamos con José Marrero. Tiene más protagonistas y estos han venido con la Casa Cuesta. Vamos con él, adelante. Sí, con la Casa Cuesta. Antes hablábamos con las chicas de Agaete que se quedaban en caseta. Ellos vienen con la caravana. Sí, venimos desde Tenerife y somos 22 caravanas. ¿22 caravanas? ¿Llenaron el barco? Sí, la verdad que sí. Bueno, ¿y por qué han decidido venir? Me imagino que por la Virgen, evidentemente. Para ver la bajada por la Virgen. Lo bueno es que ustedes se quedan una noche en un sitio, una noche en otro. Sí, por supuesto. Y así conocemos una cosa u otra. Por ejemplo, ¿ayer dónde se quedaron? Arriba en la cruz de... ¿Y hoy? Hoy nos quedamos aquí en Valverde. ¿Siempre en los puntos donde se está celebrando? Sí, la verdad que sí. Oye, pues muchísimas gracias. Vale, gracias a ustedes. Gracias a ti. ¿Siguen pasando bien? Pues vale, gracias a ti. José. Dime, Alexis. Tienes un personaje fundamental. Tengo un personaje que me estaba saludando. ¿Cómo estamos, caballero? Bien. Hemos caminado desde la Cruz Reyes porque no podía ir a la dehesa porque tenía el pie malo y tuve que salir de la Cruz Reyes. Pero venir caminando de la Cruz de los Reyes... Hasta aquí estaba Valverde. ¿Y usted cómo se llama? Luciano. Luciano, ¿de dónde viene Luciano? Yo, de Santa Cruz. ¿De Tenerife? Sí. Por eso te conoce Alexis, ¿no? ¿Eh? ¿Por eso te conoce Alexis? Sí. ¿De qué lo conoces, Alexis? Bueno, ¿conoces pues a todo el mundo? De haber coincidido en muchas fiestas. ¿Y por qué viene cargando esa banderita? Es que yo llevo ya 11 bajadas. Y siempre llevo cargando el palo este con el chaleco antiguo. De hace ya 30 años. ¿Y Luciano, por qué 11 bajadas? ¿Por qué 11 bajadas? Hombre, porque me gusta venir siempre a la barra en el hierro y soy de aquí. ¿Y viene usted solo cuando viene? ¿Viene solo? Sí, ¿la hace solo? Sí. No, aquí vivo con familia. ¿Pero en la bajada entonces va? En Santa Cruz vivo solo. ¿Sabe usted ya por dónde va la Virgen? Ya va por donde está el cementerio. ¿Ya pasó el cementerio, me imagino? No, todavía está ahí. ¿Todavía está hablando el alcalde y todo eso, porque tengo un frío y tuve que bajar para abajo. Voy a ver ahí dentro de la iglesia, a ver cómo están para alegrar todo eso. Gracias, Luciano. Que lo pase bien. Igualmente. Suerte. Un abrazo, Luciano. Gracias, José. Está en el cementerio, nos acaba de confirmar Luciano. ¿Cuánto tiempo puede ser eso hasta que llegue hasta aquí? Bueno, puede tardar una media hora. Media horita. O un poquito más. 11:50, tal vez con suerte a las 11:15, entre 11:15 y 11:30. Sí. No se nos meterán en el día siguiente. No. Bueno, ya están en Valverde, la raya, digamos, de Tejehuete ha sido magnífica, han hecho las paces el norte con la villa. Eso está muy bien. Eso significa desde que vienen muchísimos bailarines, muchísimos tocadores, vienen más santos de los habituales.
Ángeles y es una comitiva bastante más larga, además, con lo cual se puede retrasar su llegada. Hay, ¿no?, un efecto embudo, ¿no?, a la hora de entrar justo en esta calle. Ya están en la villa, ya tienen luz, ya se pueden lucir, ya se pueden... Claro, la gente lleva muchas horas esperando a su madre amada y claro, y ahora pues no hay prisa para que llegue, ¿no? Bueno, estupendo. Decía Luciano que tuvo que venir corriendo porque había mucho frío en el cementerio y es por eso venía buscando el calor de la gente. También el calor de, de esta tierra la vienen buscando otros protagonistas a quien nos presenta María Domènech. Uno de excepción. Adelante, compañera. Tú lo has dicho, Alexis, protagonista y sobre todo herreño también de excepción, porque él es herreño por parte de madre y casado con herreña, el Fidel Alonso, fundador de los Sabandeños. ¿Qué tal? ¿Cómo está viviendo esta bajada? Que además es la decimosegunda vez que usted viene. Sí, esta es la 12 años. Bajada número 12 y creo que es un compromiso con mis antepasados que firmaron el convenio de 1741... El convenio no, el voto. Y después de eso, tanto mi mujer como yo, que tenemos madres herreñas, pues decidimos un buen día traer a los hijos, a los nietos, y llevamos pues eso, 40 y tantos años viniendo de forma consecutiva a esta maravillosa fiesta, que recomiendo a todos los canarios que no se la pierdan, que alguna vez en su vida vengan aquí a la bajada de la Virgen de los Reyes, que es la fiesta, como me dijo una antropóloga norteamericana, la del máximo esfuerzo. No hay ninguna fiesta en el mundo que dure 20 horas como esta y donde los bailarines estén bailando y danzando. Elfidio, usted que es una persona que ama la tradición, que trabaja por rescatar la tradición, esto es un claro ejemplo de cómo se vive y se trabaja por mantener una tradición. Sí, además yo creo que de una manera muy natural, de un fervor maravilloso, ¿no?, de la gente sencilla, sin estridencia, sin euforia falsa, que enseguida te das cuenta que te están mintiendo. Esto todo es verdad y es una fiesta verdadera. Estoy recordando yo que justamente tal día como hoy, hace una semana, Televisión Canaria emitía Manta y Estameña. Sabemos que están profundamente orgullosos de este proyecto, que además, igual que esta fiesta une a canarios de todas las islas, Manta y Estameña une a dos de los grandes grupos del folclore canario. Pues sí, yo creo que esta es otra prueba de la unidad que necesitamos para hacernos fuertes, para capear el temporal y que la Virgen nos ayude. Yo creo que los canarios tenemos que ser unidos, no solo los que estamos aquí, sino los que tenemos fuera, que muchos de ellos han venido de Venezuela, de Cuba, y esto es muy hermoso que suceda. Así que yo ruego y pido a la Virgen de los Reyes que dentro de 4 años estemos nuevamente aquí, más gente si cabe. Hoy esto ha sido una explosión realmente extraordinaria y que tengamos esa posibilidad otra vez de repetirlo. Ojalá así sea, sobre todo eso, la posibilidad de estar, de reencontrarse con los suyos y de repetirlo, Elfidio. Muchas gracias a todos y un saludo muy cordial a las 7 islas. Gracias. Desde luego, una verdad como un templo. La necesidad de la unión de los canarios en la voz, en este caso también en el buen quehacer de Elfidio Alonso, un enamorado de esta tierra. Y cuando digo esta, no me refiero solo al Hierro, sino a las Islas Canarias. Gracias por una vez más coincidir con nosotros en una bajada. Tuve yo la suerte de saludarlo en la Cruz de los Reyes hace 4 años y hoy tengo la suerte de poderlo ver y poder saludarlo a través de María Domènech en este Valverde de frío que no se pueden ustedes ni imaginar. Me imagino que podrán hacerse una ligera idea, pero desde luego nada que ver con lo que se vive aquí. Un frío que intuyo va prácticamente a desaparecer, por lo menos por unos instantes, cuando aparezca la Virgen. Una Virgen que hoy pasó por cada una de esas rayas y entre otras, amigo Modesto, pasó por La Mareta, que es otra de las rayas bonitas y claras donde tú también estuviste. Vamos a intentar recuperar esas imágenes para todos ustedes y comentar algunos aspectos interesantes de esta raya, como digo, importante. Vamos a escuchar, a introducirnos nuevamente en La Mareta para que todos ustedes disfruten nuevamente de este momento. Adelante. Thank you.
rayas, la maleta la hemos tenido que rescatar, la raya en la que el Pinar entrega a Isora, porque nos han de repente asolado el sonido ensordecedor de unos fuegos artificiales, bueno, de unos petardos, de unos voladores, que indican que la Virgen está más cerca, la Modesto. ¿Eso qué quiere decir? Que debe estar dos o tres calles más arriba. Bueno, o saliendo prácticamente del cementerio de San Juan, donde el alcalde le entrega el bastón de mando, pero todavía le queda un pequeño recorrido, pausado recorrido, en llegar, digamos, a la iglesia, a la plaza de la iglesia de la Concepción. ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Esperando. Y la esperamos. Nosotros y miles de personas que abarrotan cada uno de los rincones de este Valverde frío, pero que se va a calentar en cuestión de segundos. No sé si tenemos posibilidades de rescatar el sonido que estábamos disfrutando de la mareta para poder compartirlo con nuestra audiencia. Vamos a rescatar nuevamente, a retomar la mareta, como saben ustedes, que intentábamos compartir con ustedes hasta que los voladores nos han interrumpido. Volvemos a la, digamos, normalidad. Adelante, mareta. Una de las rayas importantes, sin desmerecer las demás. Estamos hablando del Pinar entregando a Isora, Modesto. ¿Por qué podemos destacar fundamentalmente también esta raya como una de las más queridas y de las más esperadas? Bueno, siempre el Pinar ha tenido fama de ser muy buenos bailarines. Ellos aquí se lucen y suelen tocar muy bien su tajaraste, esa música que está dentro del baile de la Virgen, que tiene un ritmo muy lento, muy pausado, y se produce y se han producido históricamente grandes piques, muchísimos piques. Bueno, por eso, ¿no? Por eso se destaca. Fíjate el topónimo, la mareta, ¿no? Ahí debió de haber un charco importante, una mareta, un charco de agua, una zona de abastecimiento, vamos, de esa zona, y donde se encuentran pues dos imágenes importantes, ¿no? La de San Antón, que es una imagen muy antigua, es el santo patrón del Pinar, y una imagen moderna, vamos, más que una imagen, un grupo de imagen, porque es San José con el Niño, que es una imagen de 1961, que es la primera vez que Isora se independiza de San Andrés y participa con raya propia. Con lo que es una raya y una imagen relativamente moderna. Efectivamente. Bueno, no, y sin relativamente, desde luego. Sí, no es la más moderna, porque la del Golfo es todavía más moderna, ¿no? Sí. Pero es del 61, ¿no? Desde luego. Rayas importantes como esta. Qué vistosidad, qué luminosidad hemos tenido la suerte de disfrutar en el día de hoy, y qué suerte que hayamos podido ver a tan numeroso grupo de bailarines en cada uno de estos encuentros. Algo similar a lo que estoy seguro va a acontecer en cuestión de unos minutos aquí en esta villa de Valverde, en la que las campanas, como pueden ustedes comprobar, no dejan de sonar. Y ahí, muy cerca, María Domènech. Adelante, compañera. Pues aquí me encuentro con Lola. Lola, dicen que el que espera desespera, y si es por ver a la madre amada todavía mucho más, ¿no? Eso es verdad. Está bien, sí. Lola, ¿usted es de la Isla del Hierro? Sí. ¿Y vive en Tenerife, me decía? Sí, pero yo vengo aquí también, estoy un poco tiempo aquí. ¿Y ahora se va a quedar unos días aquí? ¿Uno o dos meses? Eso es un privilegio, Lola. Sí, es verdad. Y está aquí en un punto importante, ¿eh? Aquí va a tener usted una vista fantástica cuando pase la Virgen de los Reyes con los bailarines, con las autoridades. Ha elegido, desde luego, el balcón, el más bonito de todo. Sí. Lola, ¿con quién ha venido? Con mi hija, mi yerno. ¿Su hija? ¿Cómo se llama su hija? Sandra. Sandra, un momentito.
Aquí está Sandra con nosotros. Sandra, en familia la bajada se vive mucho mejor. Sin duda, sin duda. Es una fiesta totalmente familiar, que bueno, también individual, si alguien quiere hacerla, también, por supuesto. ¿Quién te ha inculcado también este amor por la bajada, por la tradición? Yo soy de Reña, desde chiquitita te lo están enseñando. Esto, desde que tienes uso de razón, ya tienes unas chácaras en la mano y oyes el pito del tambor en todas las fiestas. O sea, desde chiquitita, esto lo coges desde muy prontito. Sandra, decía yo que desde este balcón simbólico es de donde mejor se ve ahora mismo la entrada de la Virgen al templo. Para mí sí, este es el mejor sitio ahora mismo. ¿Es el momento que más esperabas del día? Sí, junto quizá la Venia General en la Cruz de los Reyes. Cuando están todos los pueblos bailando la Venia a la Virgen, que empiezan a bailar todos al mismo son, es muy, muy emocionante y muy bonito. Luego hay alguna raya, como la de Cepón, que está muy bien. Y luego esta. Son los tres puntos que, por lo menos a mí, son los más que me gustan. Sandra, ¿le pides algo especial a la Virgen? Pues quizá un poco de salud y trabajo. Salud para alguna familiar que tenga un poquito pachucho y trabajo. Trabajo que inicialmente yo lo tengo, pero bueno, hay mucha gente que no lo tiene. Por ellos también. Este es un día para acordarse de uno mismo, pero también, cómo no, de los demás, de los más necesitados. Sin duda es eso. La fe y las ganas de intentar salir para adelante todos, ¿no? Porque Lola, se pide por uno, por su familia, pero también cuando uno ve necesidades a su alrededor, le gusta que todo el mundo esté bien y feliz. Sí. ¿Usted qué le pide a la Virgen? Yo, salud y suerte. ¿Y suerte? Sí. Como suerte es para nosotros poder hablar pues con canarios y canarias que se acercan hasta aquí, con personas llegadas desde todos los puntos del archipiélago. Ella, Lola, es del Hierro, aunque actualmente vive en Tenerife, y está aquí ya muy cerquita de la iglesia del templo para ver la entrada de la Virgen de los Reyes. La esperamos, la desesperamos y sobre todo tenemos muchas ganas, ansiamos todos verla muy cerquita desde donde nos encontramos. Muchísimas gracias, María. Efectivamente, tenemos muchas ganas de verla. Estamos en las 11 y 2 minutos de la noche, estamos en directo. No se vayan porque está a punto de llegar. Las campanas anuncian que entraba ya en la zona más céntrica de Valverde y los voladores que todavía se acercaba más. ¿Eso qué quiere decir? Que me imagino que en escasos minutos tendremos la posibilidad de verla. Desde luego es nuestro deseo, aunque me da la sensación, Modesto, de que nos estamos acercando más a los vaticinios de hace 8 años que a los de hace 4. La cosa va un poco retrasada. Sí, va un poquito retrasada. Yo pienso que, en fin, yo estimo aproximadamente sobre las menos cuarto, 12 menos cuarto, la tendremos entrando dentro de la iglesia. Te apuntaba antes que este año vienen muchísimos bailadores, muchísimos bailarines, muchísimos más santos de lo que es habitual y mucha más gente. Por eso yo pienso que se está retrasando. ¿Se paran las campanas? ¿Eso tiene algún significado o que descansan sencillamente? Que yo sepa, no. Ah, no, mira, ya vuelve. Ah, no, que van a dar las horas. Están dando las 11 de la noche en este momento. Es lo que... Bueno, de hecho coinciden las horas con... y siguen las campanas pues, anunciando que llega inminentemente la Virgen. Vamos con José Marrero. A ver a quién nos sorprende, con quién nos sorprende en esta ocasión. Adelante, compañero. Pues, compañero, estoy con dos gotas de agua. Fíjate, son dos hermanas. Son dos hermanas de 6, ¿no? De 6, sí. ¿Vives en Madrid ahora mismo, Alexandra? Estoy viviendo en Madrid. Pero eres herreña. Soy herreña, sí. Me decías que hoy te estaban temblando las piernas cuando llegaste. Pues sí, la verdad que nunca pensé que iba a llegar. Hace muchos años que no lo hacía, el camino. Y me he sentido mal al llegar, pero muy contenta. Y la verdad que encantada de estar aquí, de haber llegado a Valverde. Y muy bien, muy bien. Con la Virgen, los bailarines, muy bien, muy contenta. Rosa, tú me decías que no te has perdido una bajada nunca. Nunca, nunca. Es algo que mis padres no nos enseñó desde pequeña. Y así nosotros también con nuestras hijas también lo hemos hecho. Me decía que este año por primera vez falta alguien importante de la familia. Sí, mi padre falleció hace muy poquito y ha sido una baja muy emotiva porque lo hemos echado mucho de menos, pero él seguro que le habrá gustado que nosotros estemos aquí hoy presentes. Yo me imagino que cuando miraban a la Virgen se acordaban de él. Claro, claro, mucha emoción porque él está ahora mismo ausente, pero felices porque hemos seguido una tradición que viene de nuestros antepasados y él es uno de los partícipes. ¿Muchas ganas ya de que aparezca la Virgen? Pues sí, la verdad, muchísimas ganas de que aparezca la Virgen,
ver a los bailarines bailar otra vez y de descansar. Y luego a dormir, eso les iba a preguntar. Luego a dormir. Sí. Descansamos, sí, pero siempre con una gran emoción en el cuerpo de haber recorrido tantos kilómetros de la dehesa, los 28 kilómetros, ver todas las rayas que vimos en nuestro camino, los descansos, encontrarnos con gente que hace un montón de años que no hemos visto. Muchos encuentros, ¿eh? Sí, sí, de mucha gente que hace 4 años que no hemos visto y que nos encontramos aquí, parece como que nos llamamos esta cita de 4 años de cumplir el voto a la bajada de la Virgen de los Reyes. Como buena gerente. Mañana sí, con los pies en alto, ¿no? Esa. Pero felices de todo. De Seguimos esperando con ustedes la llegada de la Virgen. Muchas gracias. De vale, muchas gracias. Adiós, muy atento. Efectivamente, seguimos esperando. Nos han chivado unos amigos por aquí, por esta zona, que la Virgen se encuentra más o menos a la altura de San Juan. Eso, Modesto, todavía queda un pelín lejos de donde sí, estamos. Sí, sí, está en la zona de San Juan, que es uno de los barrios modernos de la villa de Valverde. Es una zona de las más frías, donde estaban los antiguos molinos de viento. Y en esa zona se encontraba una ermita, la ermita de San Juan, que era una ermita de prácticamente de uso condal. Ya no existe, pero todavía la Virgen se para delante de ella y le hace como una pequeña reverencia, ¿no? Vamos. Con lo que tenemos todavía un ratito por delante, ¿no? Luego tiene que pasar por toda la calle San Francisco. Hay una devoción especial hacia los santos patronos, ¿no? Que juegan un papel fundamental también en la figura de cada pueblo, ¿no? Sí, vamos, es afirmativo. No sé si es más o menos que a la Virgen, me imagino que la Virgen es otra cosa, ¿no? La Virgen partió de una cuevita, ¿no? Llegó y estaba en una cuevita y se ha convertido en la madre amada de los herreños, ¿no? Se ha convertido en la imagen por excelencia, pero fue una imagen en su origen muy humilde. Una imagen, que no tenía resonancia insular, que la fue adquiriendo. Tenía más importancia en muchos santos patronos que la Virgen de los Reyes, pero en la actualidad están eclipsados por la madre amada, ¿no?, de los herreños, que es la Virgen de los Reyes. ¿Cuál es uno de sus principales competidores, vamos a decir? Bueno, en la antigüedad tuvo otros santos patronos, como puede ser el primero, aunque no esté datado documentalmente, como es el apóstol Santiago, que era normal en esa época de evangelización y de conquista, digamos, hacer advocaciones. Posiblemente la primera ermita de la villa de Valverde, de la Isla del Hierro, estuvo bajo la advocación de Santiago. Luego estuvo San Sebastián, donde se encuentra ahora la Virgen, porque allí se encontraba un convento franciscano, que ahora están muy de moda porque el Papa de la Iglesia Católica, pues ha tomado el nombre de Francisco, en honor de San Francisco de Asís, ¿no? Entonces San Sebastián era un patrono, que protegía a los reños contra las epidemias, la pestilencia. Y se encontraba en esa parte de la ciudad, en esa parte de Valverde, para impedir que la peste, que llegaban de los barcos por el... no olvides que era la zona por donde subían antiguamente, los que llegaban a la isla, y muchos podían estar contagiados con la peste, que era una enfermedad terrible a nivel de Canarias, donde en los siglos XV y XVI se padecieron más de 10 episodios de pestilencia, ¿no? ¿Funcionaba? El hecho de que paraba la peste... Al menos eso es lo que pretendían, Alexis, ¿no? Efectivamente. Vamos, fue patrón insular también, junto con la Virgen, y luego San Agustín. Pero yo pienso que la Virgen quizás... Es la única que se ha mantenido, ¿eh? Efectivamente. Vamos, San Agustín ha desaparecido. No tenemos la imagen ni siquiera del santo, y San Sebastián tampoco. Sin embargo, la Virgen está, y por cierto, cada vez más cerca, ¿no? A un ritmo lento y pausado, pero cada vez más cerca. Permíteme, Modesto, que saludemos nuevamente a María Domènech, que está, pues, también a pie de calle para presentarnos a más protagonistas. Adelante, compañera. Efectivamente, Alexis, me encuentro con Eutimio. Él es un herreño de San Andrés, me decía Eutimio. Pero se siente herreño, se siente de todos los pueblos. Usted además me decía que usted es nómada. Se mueve por todos los lugares, por todos los pueblos, y además sabe cómo vestir para la ocasión.
cosa que tenemos que aprender los demás, sobre todo para combatir este frío, Eutimio. Sí, claro, el tiempo es un poco inclemente, ¿no? Está un poco revuelto el tiempo, ¿no? Anoche estaba en la dehesa un cielo despejado, ¿no? Lleno de estrellas y de, sobre todo, de estrellas fugaces también, ¿no? Una maravilla el cielo de la dehesa en la noche de ayer. Y ahí esa cueva del Caracol, que también es un lugar sagrado. Sí, en la cueva, en el Caracol, existe la cueva de Moneiva, que era la cueva sagrada, ¿no? Donde antiguamente se realizaban los rituales religiosos destinados a la diosa madre para pedir el agua. El agua cuando en los tiempos de sequía. Y entonces de ahí arranca, digamos, la raíz de esta fiesta, ¿no? Este cumplimiento con el voto que tienen los herreños desde 1741. Efectivamente, sí, luego se asumió, ¿no?, el voto para celebrarla cada 4 años, pero antiguamente se celebraba cuando realmente se necesitaba, cuando la isla carecía de agua, con periodos de sequía, y se realizaba este ritual partiendo del Caracol hasta la villa de Valverde, sí. La Virgen se está haciendo esperar un poco hoy, Eutimio, y mire que ha llevado un buen ritmo, incluso llegó antes de lo previsto a la Cruz de los Reyes, pero aquí quiere que todavía deseemos más si cabe su llegada en este día. Sí, efectivamente, este año llegó con una hora de antelación a la Cruz de los Reyes y la bajada ha sido magnífica, ha sido una manifestación del amor y de la hermandad de los herreños y de la paz de los herreños. Y ha sido también una bajada muy solidaria por parte del resto del pueblo canario que ha estado aquí presente de todas las islas, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante, muy significativo esa solidaridad, ¿no?, y esa presencia de todo el pueblo canario aquí en la isla. Pues con un mensaje de unidad, el mensaje de Eutimio, Alexis, nos quedamos. Sobre todo ese sentimiento que también lo hemos visto a lo largo de toda esta jornada. Larga jornada ya. Larga jornada que nos lleva hasta casi las 11:15 de la noche. Seguimos esperando, nos vamos impacientando desde luego, pero no es el caso de José Marrero, que sigue buscando más protagonistas. Adelante, José. Seguimos conociendo protagonistas de la bajada. En este caso estamos con dos hermanas, que son bailarinas de San Andrés, y con la madre. Sí. Que también fue bailarina, Marisol, ¿no? Marisol, sí, bueno, también. ¿Un orgullo tener a los dos niños bailando? Por supuesto. ¿Quién es la mayor? Ella. ¿Qué edad tiene? 21. 21. ¿Y bailas desde? Desde los 5 años, más o menos. ¿Y por qué con 5 años quería ser bailarina? Porque veía a mi padre y me llamaba la atención y yo quería hacer lo que hacía él. Y hoy en día lo hago porque para mí es un orgullo, es sentimiento, es emoción, ilusión. ¿Y con 5 años hacías ya la raya que te correspondía? No, simplemente en los ensayos y en las fiestitas del pueblo. Mi primera bajada fue en el 2009. ¿La tuya? Este año. ¿Este año? ¿Y qué tal? Pues muy bien, cansada un poco y eso. Con alegría, ¿no? Claro, mucha. Y con esa arenita en la cara y con el sol que ha estado quemado mucho. Sí. Se agradece el fresquito. ¿Tienen ganas ya de ver a la Virgen? ¿Saben por dónde va? Por San Juan. San Juan. ¿Cuántos minutos pueden ser eso, más o menos? Pues la verdad que no lo sé. 15 minutitos, más o menos. 15 minutitos. Vamos a saludar también a tu primo. ¿Qué tal, Michael? Bien. ¿Qué edad tienes tú? 11. 11 años. ¿Y te quieres también? ¿Quieres ser bailarín también? ¿Tocar el pito? Querer sí, pero estoy ocupado. No tienes tiempo. ¿Por qué? ¿Los estudios? Sí, aparte de eso, porque tengo karate. Voy a clase de karate. Tienes ya tus obligaciones. Claro. Muy bien, muchas gracias, Mike. De nada. Bueno, gracias, chicas. A seguir esperando, ¿no? Sí, sí. ¿Impaciente sí. ya? Sí. Hombre, por supuesto. Lo bueno es que cada segundo queda menos. Sí, sí. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias, José, a ti también. Cada vez más cerca el sonido intenso, ya casi se adivinan los pitos. Eso es señal de que cada vez se va acercando más esta comitiva. Vamos a recuperar algunos momentos importantes. Por ejemplo, el caso de las loas. La figura de la loa es importantísima. Sale del pueblo, la recita
casi que la canta el pueblo y desde luego se la ofrecen con mucho cariño y mucho amor. Eso lo hemos visto esta mañana en varias ocasiones, fundamentalmente en la Cruz de los Reyes. ¿Qué podemos decir sobre las loas, Modesto? Bueno, son esas poesías populares que salen del alma, como tú muy bien has dicho, Alexis, del pueblo, ¿no? De las personas que las dicen. Muchas veces manifiestan un amor profundo hacia la Virgen, otras veces las realizan por promesas, a veces incluso se tornan en denuncia sobre situaciones determinadas en torno a la bajada, etcétera, ¿no? Son muy variadas, no tienen una temática. ¿Han tenido un componente de denuncia también? Sí, esta no sí, la conocí, sí, sí. Por ejemplo, cuando la Virgen bajó por primera vez al Golfo en el año 1989, hubieron bastantes loas denunciando, protestando, por ejemplo, sí, sí, algunas a favor, otras en contra. Es también una forma popular, ¿no?, de decir las cosas, en fin. Todo cabe, pero sobre todo cabe. No, con mucho respeto, el sentimiento profundo, ¿no? Efectivamente. Bueno, pues este sentimiento profundo pudimos ser testigos esta tarde, esta mañana, este mediodía, en torno a las 12 de la mañana aproximadamente, en la Cruz de los Reyes estuvimos y pudimos presenciar varias loas. Algunas de ellas queremos recuperarlas para todos ustedes y compartirlas a esta hora de la noche, las 11 y 17 minutos aproximadamente, mientras seguimos esperando la llegada de la Virgen de los Reyes. Vamos a la Cruz de los Reyes a recuperar ese momento para todos ustedes. Señora, esta es tu gente y tu isla. Lo que pisa el bailarín se vuelve tierra bendita, pues va marcando el camino y mostrando en las orillas donde las almas erreñas buscan tu mano tendida. Y no hay erreño en el mundo que no diga en este día: no hay virgen como esta virgen, ni tierra como mi isla. Unida en un solo toque, ¡que viva la Virgen! ¡Viva! Las loas, la emoción hecha poesía, el voto también de los feligreses y de los seguidores de la imagen de la Virgen de los Reyes. Estamos viendo imágenes. Ver tu sonrisa divina y tu semblante risueño es el despertar de un sueño con el frescor de la brisa. Yo quisiera, madrecita, tener lucida mi mente para lo que mi alma siente con palabras expresar y poderte recitar como tú te lo mereces, como rosal que florece para tu templo adornar, y pedirte y poderte dedicar poemas de mis sentimientos que dentro de mi alma siento, madrecita celestial. Esta era la voz de Alcira Padrón, bueno, la voz y ella, Alcira Padrón, una de las grandes, y también a su nieta la pudimos escuchar, a Viviana Quintero, que no sabemos si exactamente podremos verla. Brisa fresca en la mañana y en la tarde fresco aliento, y en las noches en la cama arrullo de nuestro sueño. Así empezaba esta loa que te recité hace tiempo, la había escrito mi abuela y así me enseñó a mí hacerlo. Para que hoy, madrecita, te recite yo este texto, escrito con mis palabras, con todos mis pensamientos. Hoy quiero darte las gracias por todo lo bueno que tengo. Gracias por mi familia, que es lo mejor que poseo. Gracias por darnos salud y ayudarnos en nuestros sueños. Y es que tú eres, madre, la joya de nuestro pueblo. Eres luz en la mañana, eres palabras de aliento. Eres la voz del hermano que vive allá a lo lejos. Y aquí ya voy, yo me despido. Ya que seguir yo no puedo. Voy terminando la loa que escribo con sentimiento. El sentimiento que siente hoy todo tu pueblo reño. Una loa de agradecimiento, casi exclusivamente, en el que no ha querido olvidar a su familia, de esta joven que también participó en estas loas, algunas madre, leídas, otras directamente desde el corazón. Escuchamos. De los Reyes, ha llegado en este día en que saliste de tu ermita con dirección a la villa. Caminos todos juntos. Caminamos todos juntos a tu lado y con amor. Nuestros bailarines bailan que no sienten el dolor.
los tambores se retumban en el pecho del herreño, la emoción se invade, pues este es nuestro sueño. Acompañándote, madre amada, estos sueños, no hay camino, no hay fatiga, no hay polvo ni mal camino, porque acompañarte, madre, es lo que todos pedimos. Ahora que me despido para el camino comenzar, esperando que hasta la villa te podemos acompañar. ¡Que viva la Virgen viva! ¡Viva! Con mayor o menor dificultad, con mayor o menor veteranía, pero desde a luego hierro de canto, todos entregándole de canto lo mejor. Escuchemos otra más. Cuida de tu tierra, que tú eres su dueño. La Virgen Madre de Dios vino a la Isla del Hierro y desde el día que llegó, los herreños la quisieron. El primer sábado de julio y siempre cada 4 años, la Virgen recorre la isla con los tambores tocando. Pitos, chácaras, tambores. Baile saltando montaña y allá por el mediodía en la Cruz de los Reyes descansa. Y yo que no soy herreño, siento su fuerte llamada, como la sentirán los herreños cuando llega la bajada. Cuando tú vayas al hierro a través del ancho mar, verán una isla pequeña y nunca la olvidarán. Gracias. El amigo Colacho, desde Galdar, en Gran Canaria, también quiso estar. Y también pudimos saludarlo. Se oyen ya algunos cohetes, eso quiere decir que la Virgen se va acercando, pero me parece que va a un paso lento, pausado, y nosotros desde luego estamos encantados de esperarlo. Las 11 y 22 minutos de la noche, vamos en directo con nuestros dos compañeros. Por un lado tenemos a María y a José, no sé quién está. José, vamos con José primero. Vamos, pues yo estoy acompañado, Marrero. Estoy acompañado con 3 senderistas, que no son 3 en total las que vienen desde Las Palmas, ¿no? Las Palmas, sí. Sí. 3 en total son. Nosotros vinimos ahora mismo 60. 60. 60 de Las Palmas. Hicimos la bajada y vinimos de vacaciones aquí los 3 días de la bajada. Pues hemos estado aquí. ¿Y lo hacen por la Virgen? ¿Lo hacen por los senderos? ¿Por qué lo hacen? Por los senderos, por todo, por la Virgen, por todo. ¿Es su primera vez? No, la segunda. La segunda. Sí. Y seguramente habrá visto paisajes que en la anterior bajada no se dio cuenta. Sí. ¿Cuál se queda, por ejemplo? Porque hay unos paisajes impresionantes. Sí, pero a mí más que me gustó fue el primero, en la entrega del regidor. ¿De noche? De noche, sí, más bonito. Los tambores sonando. Sí, la verdad que es muy impresionante. Sí. Todos en silencio. Sí, sí. Y la salida de la iglesia también, muy bonito. ¿Piensan repetir el año que viene o la bajada que viene siguiente? Pues sí, pero no hacerla toda porque todo es mucho. ¿Están cansadas? Súper cansadas, sí. Mucho frío, mucho calor de día, mucho frío ahora. ¿Han visto gente que abandona la bajada dolorido? Sí. ¿Compañeros de ustedes? No, compañeros nuestros no. Pero sí, gente, bueno, que se han ido en la guagua porque no han podido terminar. Se han ido en la guagua. Que no es cualquier cosa, ¿eh? ¿Eh? Son unos kilómetros buenos, sí, y aquí sí, se ve... bastante, 28 kilómetros. Se ve la tradición y el respeto del fervor, y luego que es del pueblo, que no hay nada religioso ni nada, sino que vemos que es del pueblo, que la gente tiene esa devoción por la Virgen de los Reyes. Hay una gran devoción también religiosa, ¿no? Y católica. Sí, religiosa, pero no hay cura. A ver si me entiende, es que no se ven los curas ahí presentes en esta devoción, sino es el pueblo. Oye, pues muy bien, pues muchísimas gracias. Venga, pues nada. Y a seguir esperando, ¿no? Porque vale, claro, impaciente. Termina ya, ¿no? De llegar. Sí, deseando que llegue. Gracias. Venga, vale, hasta luego. Esperando a que llegue y cada vez más cerca, Modesto. Estamos escuchando esos voladores y ya sí que adivinamos incluso hasta las chácaras. Es decir, que estamos a 10 minutos tal vez. Sí, a unos 10 minutos. Además ya incluso detectamos el toque del baile de la Virgen que están tocando. Es una juyona, espero es adivinar. Una juyona. Ajá, que eso quiere decir que tienen brío para seguir. Viene con mucha fuerza, con mucho brío. Vamos... Desde luego, es sin duda este uno de los momentos más emocionantes. Sí, ya suenan las campanas ya nuevamente. Ya parece que el frío se nos va quitando, ¿eh? Sí.
Es casi una ilusión, pero se nos va quitando poquito a poco. 11:25 minutos, espero que la voz me aguante hasta que terminemos esta transmisión. Vamos con María Domènech, que está guapísima y también me imagino que expectante ante la inminente llegada de la Virgen. Adelante, María. Alexis, aquí seguimos, claro que sí. Yo no sé si son tantas las ganas de verla, pero la música cada vez la sentimos más cerca. Ahí él está muy serio, pero ahí donde lo ven, él ha hecho sus bajadas como bailarín y ahora como caminante desde la dehesa hasta Valverde. Nicolás, cada vez que oímos los truenos nos ponemos todos estremecidos ya. Digo yo, además es muy, muy emocionante. Y ahora al entrar, todavía aún más. ¿Con quién bailaba usted cuando era bailarín, Nicolás? Con un primo. ¿Cuántas veces ha bailado? Porque usted estuvo muchos años como bailarín y el día que dejó de serlo se prometió que haría la caminada entera. Yo como empecé como a los 9 años y como no sabía bailar fui con la bandera por primera vez y después seguí de bailarín, hice como 4 o 5 y después he continuado haciendo todas las demás. Nicolás, dígale a todas las personas que nos ven y nos oyen, ¿cuál es su momento o cuál ha sido su momento a lo largo de este día más especial, a lo largo del camino? Bueno, a lo largo del camino es ahora la entrada, es la entrada de Valverde. O sea, ¿que está por vivirlo todavía? Todavía. Lo que pasa es que ahí quizás no se pueda entrar. Va a estar complicado porque cuantísima gente, tenemos aquí cantidad de gente que no ha querido perderse y que no quiere perderse uno de los momentos más vibrantes del día. El sonido de los pitos, de los tambores, de las chácaras, eso es una sensación que se le queda a uno clavado dentro y ya no se le quita hasta dentro de 4 años. Es que ahí dentro conmueve, es que ahí dentro se siente como si fuera en el cuerpo, no es como si fuera por fuera. Nicolás, ¿qué le pide a la Virgen? Pues salud y poder seguir acompañando. De lo demás tengo de todo, gracias a Dios. ¿Energía tiene, ¿eh? Porque ha hecho el camino entero? No, energía sí, pienso hacer la subida también y continuar. Yo pido 8 más. Todavía queda tiempo para tener a la Virgen aquí, 1 mes, y luego dentro de 1 mes hará la subida, aunque también recorrerá los pueblos. No, siempre en todos los pueblos, todos los recorro. ¿Usted recorre todos los pueblos? Todos los pueblos, sí. ¿Y luego la acompaña en la subida hasta la dehesa? Hasta la dehesa, sí, puede preguntarlo afirmativo. Nicolás, ¿y qué sensación se le queda a uno cuando acaba todo y sabe que hay que esperar 4 años más para ver este momento que vamos a ver ahora mismo? Bueno, es que nosotros no pensamos en los 4 años, nosotros pensamos como si fuera uno. Además, es que nos parece que es uno. Lo que pasa es que la sensación es que el tiempo pasa muy rápido también, ¿eh? También puede ser y no lo damos cuenta. Quizás sea eso. Nicolás, gracias por estar con nosotros. A ustedes. Ay, perdón. Bueno, pues desde luego ganas no nos faltan de que llegue la Virgen y de que la podamos recibir con los brazos abiertos. Nosotros y los miles... Y las miles de personas que están por aquí detrás y que están rodeando literalmente esta iglesia matriz. Una iglesia que desde luego va a recibir, tiene unas tallas interesantes, pero va a recibir una talla especial, la talla de la Virgen de los Reyes. ¿Qué podemos apuntar sobre ella? Bueno, muchísimas cosas, ¿no? Es una imagen de 1546, que es cuando llegó a la Isla del Hierro, por tanto es una imagen del Renacimiento. Pero yo pienso que ha llegado bastante modificada. Explícanos. Sí, ¿en sí. Debió de ser una talla y se ha convertido en una imagen de vestir. Explícanos es decir, la diferencia. Eso significa de que solamente se le trabaja la cara, las manos, que es lo que se le ve, ¿no? Y al niño Jesús. El resto debe ser un maniquí. ¿Por qué? Pues bueno, pues en fin, es una imagen propio de 1546, de la época, ¿no? Y entonces, en ese momento no había un gusto por hacer restauraciones con rigor, con método científico, y eso pues ha quedado. Bueno, de hecho, fíjate que en la bajada de 1897, la última del siglo XIX, el cura párroco de la Iglesia de la Concepción, sin contar con nadie, la mandó a restaurar a la Orotava. Y cuando la trajeron, el pueblo se le rebeló
porque pensaba que no, les no había... La no, no la conocían. Dice, esta no es nuestra madre, esta no es nuestra imagen. Y tuvieron que formar una comisión, ir a Laura Otava a comprobar que era la imagen verdadera, imagínate. Modesto, tengo para ti un regalo, fíjate. Ajá. En nuestro monitor. Bueno, ya, está, ya llega la ya Virgen, ya llegan los bailarines, la chácara, el tambor, el sonido. Hoy el hierro ha vibrado al ritmo, bueno, y sigue vibrando al ritmo de la chácara y el tambor. Poquito a poco se van acercando en este tramo final y, si no me equivoco, vienen a ritmo de Jullona, precisamente, ¿no? No lo escucho bueno, bien. No me escucho da la sensación. Bien. De todas formas, da igual. Es uno de los toques que acompañan el paso de la Virgen. Fíjense ustedes la expectación con la que se espera. Como ven ustedes, ese espacio que podemos descubrir en la parte izquierda es el pasillo que se le está, que se le ha preparado para que acceda al interior del de esta parroquia, acceda a la imagen de la Virgen y también los bailarines con los tocadores. Momento de absoluto absoluta solemnidad, diría yo, ¿no? Sí, sí, vamos, está todo el mundo expectante que la imagen llegue, lo que estamos viendo en la pantalla, a la iglesia, a la plaza de la iglesia, para robarlas todo con ese sudor, con ese polvo, vamos, con esas lágrimas, ¿no? Y llevarla en volandas, digamos, hacia el altar, donde va a estar aquí con nosotros, pues prácticamente un mes. Y luego vendrá la subida. No lo olvidemos, subida, que es otro plato claro. Fuerte, desde luego, de esta fiesta. Mira, estamos viendo algunos de los santos patronos. Lo que pasa es que se nos ha escapado alguno por la izquierda. Y no he sido capaz de identificarlo. Pero sí que identificamos, me imagino que también el cansancio. Este es San Alegre Lorenzo. Cansancio, pero cansancio, a fin de cuentas, de estos bailarines. ¿No? Están ahora mismo delante del ayuntamiento y prestos a cruzar la plaza del Virrey de Manila. O la plaza del Cabildo. La plaza del Cabildo. No, habitualmente se la ha conocido. ¿No? Nuevamente campana, han cambiado el toque. Y me imagino que tendrá que ver con lo pronunciado de estas últimas, estos últimos tramos. Ahí tenemos uno de los santos patronos. Que no hace San Telmo. Este es San Telmo. Es una imagen, la imagen de San Telmo. Y el barco, lo hemos dejado. Y el barco que debe ir delante, ¿no? Esta tarde le preguntaba una duda en nombre de muchas personas que nos han preguntado esta misma duda a nuestra buena amiga Aranza, y era si ese barco tenía algo que ver con el barco que trajo la imagen de la Virgen, y efectivamente nos desmintió que no, que era una extraña casualidad, pero que no tenía nada que ver. No, esta todo. Es la calle San Francisco, por cierto, Modesto. No, esto es justamente la calle que está frente a nosotros, donde nos encontramos ahora. Ajá. Que es la, vamos, si la memoria no me falla, es la calle del general Rodríguez y Salazar. Ajá. Que fue un capitán general de Canarias, el sí, que sí. Puso la primera piedra de la Sabana. Pues ahí están, fíjense, el abanderado. Los guíos, que son los bailarines que abren el baile. Y el estandarte, desde luego, que nos recuerda que estamos en la Villa de Valverde y que son los encargados de acompañar a la Virgen. Los pastores, la figura de los pastores, fundamental. Fundamental. A ellos se les debe en parte estas fiestas. Vamos a escuchar un poquito de este ambiente que llevamos esperando cuando son las 12 menos 25 de la noche. Barco.
Flamenco de San Telmo. Y vaya cantidad de bailadores. Sí, sí. Tiene que haber más que de Valverde. Estaba, por los gorros se pueden un poco ver el origen, que se pueden identificar. Hay del Pinar, hay del Norte, hay por supuesto de Valverde, hay de Isora, hay de San Andrés. Yo calculo ahora mismo, no sé, Alexis, fíjate que ya están prácticamente el abanderado llegando a la plaza de la iglesia. Y todavía hay perdemos la vista, Y todavía hay dentro de la plaza del Cabildo, ¿no? Debe haber más de 100. Impresionante, sí señor. Impresionante. Ahí está el barco de San Telmo, los bailadores. Efectivamente, hay pues de todos. Mira, estamos viendo de Sabinosa, estamos viendo de todos los pueblos. No vamos a dejar ninguno fuera porque estoy absolutamente convencido de que están todos los pueblos. Y me parece identificar, fíjate. Bueno, ahí está la imagen de San Telmo. La imagen de San Telmo. Modesta, sobria. Es una imagen además nueva, reciente, de hace apenas 20 años. Mira, la Virgen. Y la imagen de la Virgen. Por fin vemos a la Virgen entrando, acercándose hasta donde nos encontramos. Dentro de su sillón de viaje. Vaya estampa. Vemos otro santo patrono detrás. Bueno, hay varios. Sí, ya se confunde. El que viene detrás de San Telmo es San Lorenzo de Lledó. Que son los propios de la costa, de Valverde. Efectivamente. Bailarines, tocadores. No existe el cansancio, sino ya la emoción. Y me imagino que si había algo de cansancio, se disuelve en esta entrada. Hay gente que se han levantado a las 2, a las 3, a las 4 de la mañana. Y hay muchos que están bailando desde esa hora, ¿no? Ahora se va a producir el encuentro de la imagen de la Virgen con todas esas personas que no han podido ir a la dehesa, que no han podido disfrutar de... Y ahora se van a producir un mar de lágrimas. Desde luego que sí. Más santos patrones, más emoción. Gritos, vítores para recibirlo. Está justo antes de entrar en la plaza de la iglesia esperando el abanderado, estamos viendo. No lo ven ustedes en este momento sus imágenes. Sí. Están un poco retrasando la entrada, yo creo que esperando a todos los bailadores que vienen. Viene la imagen de San Andrés, la hemos visto pasar en la pantalla. A ver si se animan a caminar porque ya se impacienta el público. No. Ya estamos gritando. Ya llegando. Y expectantes ante la inminente llegada de la imagen a la iglesia de la Concepción, aquí en Valverde, en directo, en Radio Televisión Canaria, a las 12 casi menos 20, casi lo clava, amigo mío. De hecho, yo creo que vas a clavarlo. A las 11:45 será cuando más o menos pongamos el pie dentro ya de la iglesia. Vamos a ver. Sonido ambiente. Continúa la espera, se van acumulando los bailarines, los santos, los pastores. Ahí está San Pedro. San Pedro. El único que comparte el privilegio de ir sentado como la Virgen. Patrono de los pueblos del norte, de la isla. Y que se suma. Yo creo que a lo que están esperando, yo creo que es a la llegada de todos los santos patronales, que se vayan acumulando, puede ser, o no, lo sé. Esto es excepcional, ya te lo decía. Este muy, parón, de repente. No, muy pocas veces han llegado muchos santos patronos como en esta bajada. Esto hace que la comitiva sea enorme, ¿no? Tanto en bailarines como en santos patronos, claro. Como en peregrinos que acompañan a sus santos patronos.
Pero hay un dato muy importante, Alexis. El pueblo reño está a punto de cumplir, digamos, por una vez más, el voto de la bajada. Sin olvidarnos del novenario, evidentemente. Pero parte de ese voto de la bajada. Sí. Y es la parte más emotiva, que es la bajada, ¿no? Es lo que le da el nombre a esta peregrinación única en Canarias, ¿no? Única en Canarias, junto con el baile de los enanos, el baile de la Virgen, es de las grandes joyas, ¿no?, del folclore canario, ¿no? Queremos tener en este momento, me apetece tener un recuerdo especial para la isla de La Gomera, donde vamos a estar también intensamente con Radio Televisión Canaria, porque allí también a ritmo de tajaraste, de uno, bueno, bastante similar pero distinto, el tajaraste diferente gomero, pero tan excelso como el herreño, desde vamos. Luego, ¿no? Y tal vez con la reminiscencia que nos pone en contacto con los antiguos pobladores de Canarias, tal vez de lo poco, me atrevo a decir. Imágenes de santos patrones, ahí está San Telmo, camuflándose entre, pues no sé, una palmera parece que es esto, ¿no? En fin, emoción y un parón realmente, pues no sabemos a qué corresponde, aunque parece que quiere moverse la cabecera. Ahí está, ya va entrando, señores, en la plaza. Como ven ustedes, disfrutamos del sonido ambiente de esta llegada a las casi 11:45 de la noche. Llegamos hasta la plaza, a punto de entrar en esta parroquia. Cientos de cámaras fotográficas, miles de feligreses, amantes de esta fiesta, queriendo entrar. Y de mucha emoción, Alexis, y de mucha emoción. Desde luego, indescriptible. Todavía no han puesto un pie en el interior de la iglesia. Los tambores llegan a la altura de donde nos encontramos nosotros, pero esta serpiente humana rodea literalmente todo el despliegue de Radio Televisión Canaria, con más de 100 personas, seguro. Y es increíble cómo, digamos, los bailarines siguen levantando sus manos con sus chácaras después de tantas horas tocando. Por fin se produjo el gran momento, que es la llegada de los bailarines. Pues se supone que son los bailarines del pueblo de Valverde, pero son muchos más. Hasta que han llegado bailarines desde todos los pueblos de la isla del Hierro. También la llegada de sus santos patronos locales. Aquí los vemos, aquí los disfrutamos, aquí observamos su cansancio, pero sobre todo la satisfacción de estar cada vez más cerca del Templo de la Concepción.
eso lo que venía bien. La garbanza lo que venía bien ahora. Thank you.
La imagen de la Virgen a punto de entrar en el interior de esta iglesia, en la que no cabe más que ilusión y fe, porque desde luego personas ninguna. Aplauso unánime de los miles de feligreses, de seguidores, de entusiastas, caminantes de esta bajada 2013. La Virgen se gira para saludarlos y verlos a todos y se lleva esta ovación. Y en este preciso instante, es en el instante en el que se propone a entrar en el interior del templo, que la recibe con los brazos abiertos. Como ven ustedes, casi imposible ponerlos de acuerdo a los tocadores para que confluyan en un ritmo, dada la longitud de la cantidad de tocadores y bailadores. Modesto, la Virgen casi no cabe dentro, pero va a entrar. De hecho, está entrando en este instante. Es un, vamos, en la parte muy emotiva, Alexis, muy emotiva. Vamos, habrá gente muy emocionada. Nosotros estamos emocionados. Muy emocionados. Pero dentro habrán lágrimas a borbotones, seguro. Vamos, lágrimas, polvo, sudor, emoción, cansancio, alegría. Como dijo el poeta herreño, hoy el manto de la Virgen es el polvo de los que han hecho su camino, ¿eh? Vamos, algo por el estilo, creo recordar. En cualquier caso, debe también haber una vibración especial con... Bueno, no me ha dado tiempo de contar todos esos tambores, pero ha sido una cantidad como sí, nunca antes había visto yo en el interior de esta iglesia, ¿no? Más de 40. Y todavía quedan bailarines fuera, de todos los pueblos de la isla. Sí, señor. Aplauso unánime entre la emoción y la inminente llegada al interior de este templo. Ya entró en la imagen. Ya está dentro. En el que estamos intentando transmitir algo que es muy complicado de narrar. ¿Cómo se narra la vibración de un tambor en el corazón de los herreños? ¿Cómo se narra el olor del camino que lleva impreso cada uno de ellos en sus saltos, en sus manos, algunas de ellas ensangrentadas, como hemos dicho? Y sobre todo, ¿cómo se narra la emoción inexplicable, inenarrable precisamente, de todo el pueblo herreño y que no es herreño también hoy, confluyendo en este templo que se queda pequeño, desde luego? ¿Cómo podemos explicar eso, Modesto? No hay palabras, como tú muy bien has dicho, Alexis, no hay palabras. Es mejor escuchar, ver los sonidos, ver los rostros. Y comprometernos para una siguiente bajada, ¿no? Es de lo que seguro todos estamos absolutamente de acuerdo. Cuando uno asiste a una bajada, lo que primero saca en claro es que tiene que repetir. No queremos con ello adelantar ningún tipo de acontecimiento. Sencillamente nos embarga la emoción, se los aseguro. Y sobre todo el respeto y la admiración por este pueblo que entrega a los que somos de fuera. Desde luego, nos quedamos boquiabiertos ante la emoción y la entrega que el pueblo entero, sin condiciones, hace a su patrona. Más que a su patrona, a la que consideran, creo que acertadamente, la madre amada, ¿no? Es algo que tú, mejor que yo, sabrás explicarlo, que a pesar de no haber nacido aquí, te has impregnado de esta isla maravillosa durante muchos años. Es su madre por excelencia, ¿no? De hecho, la nombran como su madre amada. Quizás es de las estrofas más populares, que por ver a la madre amada, no siento la caminada, ¿no? Efectivamente. No recuerdo, bueno, esta es mi segunda bajada, es cierto, en eso tengo que recurrir a tu experiencia. No tengo constancia de que hubiera tal cantidad de bailarines y de tocadores. Las ha habido históricamente, ¿no? Sobre todo con la visita de personalidades muy importantes. Pero desde hace algunas bajadas no se produce tan cantidad de tocadores, de danzantes, de bailarines, de santos que vienen. Eso significa, como antes hemos apuntado, que han pactado, digamos, este acuerdo, bajar,
han olvidado los piques de las anteriores bajadas, sobre todo de los pueblos, del pueblo de la Villa y el pueblo del Norte, y esto por tanto es una bajada magnífica, ¿no? No cabe duda de que ha sido una sorpresa y más que agradable poder comprobar cómo esta bajada se ha convertido en una bajada que va a ser un referente para futuras bajadas. Esta va a ser una de esas grandes, ha sido, está siendo una de las grandes bajadas en esta edición 2013. Qué bonita estampa, ¿eh? Todavía sí, siguen entrando bailarines al interior y todavía... Es que yo pienso, Alexis, que no caben, ¿eh? Tengo esa sensación. No caben, date cuenta que es una hilera de que van de dos en dos, ¿no? Y son más de 100. Mira, y me lleva una gran alegría. Estoy viendo a mi buen amigo Domingo, que ha conseguido llegar bailando hasta el día de hoy. Domingo desde Sabinosa. Esta mañana arrancaba como uno de los guíos la venia y arrancaba de una u otra manera la bajada. Tenía muchos nervios por distintas razones y desde aquí de verdad que le envío un gran abrazo y mi más sincera enhorabuena y todo mi cariño, porque es posiblemente la figura del bailarín que lo da todo a pesar de las dificultades que carga, incluso lesiones físicas, pero que no puede permitirse el lujo de perder una bajada. Momento de la venia, con el grito de viva la Virgen, viva Modesto. ¿Has tenido la suerte alguna vez de vivirlo dentro? Sí, sí. Siempre hasta que televisión hasta canaria... que te hemos secuestrado, ¿no? Bueno, pero vamos, esperemos que haya valido la pena, sobre todo por todos los que están siguiendo esta transmisión en este momento y que no pueden estar aquí de ninguna de las formas. Emocionados, bailarines, tocadores. ¿Qué sensaciones te vienen a tu memoria? Tú imagínate esta gente... que ha bailado en la bajada, que como tú has dicho, incluso con lecciones físicas, que ya ha llegado, que ya ha cumplido, que ya, en fin, ya es... El momento culmen. Vamos a escuchar un poquito de ese ambiente. Virgen como ninguna otra, no, que a todos, hoy todas las miradas se dirigen a ti. El Papa Francisco nos invitaba a contemplar la Virgen, terminado el año mariano, y nos invitaba a escucharla, como nuestra madre que es, que escuchó a su hijo. Nos invitaba a contemplar en ella esa decisión de ser la madre de Jesús, y nos invitaba a seguirla. Esta mañana en la dehesa nos invitaba, recordando el voto, a darle gracias a Dios y que nosotros le ofrezcamos nuestra vida, nuestra fe y nuestra caridad. Que la Virgen de los Reyes proteja e interceda por todos, por los herreños y por todos los que hoy dirigen su mirada a ella, para que Dios Todopoderoso nos bendiga. ¡Viva la Virgen, viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen, viva! ¡Viva! ¡Viva la Virgen, viva! ¡Viva! Con tres vivas. Y este sonoro repicar de chácaras se recibe ya de forma oficial en el interior de esta iglesia. Valverde a las 12 en punto de la noche. Están dando las campanadas. Vuelven a sonar los tambores. Vamos a quedarnos con el sonido del interior, el sonido de la emoción esta hora.
sonido de la emoción para poner punto y final a esta transmisión en el día de hoy. Bueno, en el día de hoy que ya se ha convertido en el día de mañana. Ya estamos en el día 7 de julio, en tan solo 7 minutos, bueno, casi 10 minutos ya. Pero ha valido la pena la espera, la emoción y el esfuerzo realizado, sobre todo por todo el pueblo herreño que un año más, una vez más, una bajada más, ha estado desde luego a la altura. De la misma manera queremos agradecer la colaboración inestimable de nuestro colaborador, nuestro buen amigo, creo ya, a partir de esta segunda bajada ya de manera oficial, de este enamorado de esta Isla del Hierro, Modesto Jiménez, que llegó en su día y aquí decidió quedarse por distintas razones. ¿Con qué nos quedamos en esta bajada, Modesto, ya a modo de epílogo? Nos quedamos con todo, ¿no? Con toda la bajada en sí, ¿no? Y nos quedamos además con la retransmisión de la Televisión Canaria, ¿no? El despliegue que ha hecho en todo el día para que todos los canarios conozcan una de las fiestas más sentida, ¿no? Al menos por el pueblo reño. Gracias, desde luego, Modesto. Contamos contigo para cualquier otro evento, fundamentalmente para la siguiente bajada que esperemos poder compartir una vez más con todos los canarios. Gracias. Muy buenas noches. Vale, Alexis, muchas gracias a ti. Agradecemos también que hayamos sido ayudados por Antonio Pérez Morales, vicario general de la diócesis, y también por Aranza Gutiérrez. Nos han ilustrado el camino y a tantos, y a Venancio Acosta, por cierto, no me lo podía olvidar de ninguna de las maneras, y a tantos digo que han puesto las cosas muy fáciles, la Isla del Hierro al completo, el Cabildo, los distintos ayuntamientos, para que hoy el Grupo Radio Televisión Canaria cumpliera con nuestro particular voto. Un trabajo excepcional del de todos los compañeros de Radio Televisión Canaria, entre los que destacamos a María Domènech, a José Marrero y al amplio equipo técnico humano que ha hecho posible esta cariñosa transmisión. Espero que hayan disfrutado, que hayan aprendido y sobre todo que hayan podido disfrutar de todo este día con distintos momentos que queremos destacar para todos ustedes. Por primera vez las siete rayas han estado protagonizando nuestra transmisión y los momentos más emotivos y más destacables visualmente hablando queremos dejarlos a modo de colofón en este fin de fiesta a las 12 y 12 minutos en directo de la madrugada ya en las Islas Canarias desde el corazón hoy de toda Canarias, Valverde del Hierro. Señoras, señores, gracias por su atención. Muy buenas noches.